Empezamos. Hola Ale, yo soy Ana Candela, soy la directora de WeAct del Festival Symbiotic. Entonces, bueno, en el fondo me gustaría como plantear esta conversación, ¿no?, como algo muy transversal y bidireccional, es decir, todas en la misma línea, vamos a hablar en femenino ya que somos dos mujeres, todas en la misma línea y bueno, y que sea muy recíproca en el fondo, es decir, que establezcamos una conversación entre las dos y avancemos en esto. Entonces, te explico un poco al principio cómo nos han planteado que tiene que ser esta sesión, pero bueno, como somos tú y yo, puede variar en función de la conversación que establezcamos y generemos, pero en principio debía ser una primera introducción de los proyectos y después establecer un debate en función de lo que habéis dicho a la hora de presentar proyectos. Entonces, bueno, como somos dos, si quieres, podemos empezar a presentar. A mí me gustaría que presentaras primero tu proyecto, ya que tú ya a mí me conoces porque te has inscrito, ¿no? Es decir, yo ya he recibido la información y he investigado, ¿no?, sobre el proyecto, pero bueno, también me gustaría, ¿no?, que contaras cuál es tu proyecto y también cuál es tu posición dentro del proyecto, es decir, qué lugar ocupas dentro del proyecto, porque para mí también los perfiles que hablamos también, bueno, para mí es importante, ¿no?, a la hora después de desarrollar cualquier debate o diálogo. Entonces, bueno. Gracias. Pues no sé si pudiera compartir pantalla, preparé algo porque para que sea un poco más vale, digamos. Pues, a ver, mira, abajo de la pantalla tiene que estar compartir pantalla, vale. Asegúrate de compartir sonido también. Es pura imagen. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Pues mi proyecto que presenté se llama Agentes de Cambio. Originalmente es un podcast, originalmente así como en el Spotify, donde yo empecé a hacer entrevistas a personas con las que he coincidido, especialmente por el tema de las adicciones, aunque lo abrí también a poder platicar con agentes de cambio que trabajan con jornaleros agrícolas, con temas de fomento a la lectura, en centros de readaptación social, en cárceles. Y bueno, aquí más o menos el planteamiento es que pues yo siento que el arte es una herramienta para el cambio. Digo, hay muchas, no es un panorama muy amplio, pero bueno, yo a mí me gusta verlo en este sentido y por eso me parece como un poco frustrante, porque me ha tocado estar en centros de rehabilitación, ver que hay poca vinculación o nula vinculación con la actividad artística y cultural. Entonces, lo que yo he podido ver es que, bueno, hay una oportunidad ahí de poder aportar un granito de arena, no una transformación de fondo, pues es una problemática muy fuerte la de las adicciones, pero sí podría abonar a mejorar, ¿no? Incluso el uso del tiempo libre y todo, y, no sé, podría ayudar, podría abonar en algo, ¿no? Y bueno, mi trabajo, yo soy periodista de carrera y tengo como unos 20 años, un poquito más en la promoción y en la difusión cultural, más en la difusión y como editora. Y bueno, a mí me encantó esta cita sobre el acompañamiento, una de las formas de alcanzar la inclusión social de los colectivos excluidos socialmente. A lo mejor aplica más para temas de trabajo social, pero siento yo que embonaba muy bien para lo que quiero como plantear. Y aquí pongo imágenes de algunas dinámicas con centros de rehabilitación, con jornaleros agrícolas, con niños y niñas del poblado Miguel Alemán, que es una zona rural y agrícola de acá de Hermosillo. Y bueno, hay un padre de familia con su hija, ¿no?, en una dinámica de prevención de adicciones. El Agentes de Cambio, como te comentaba, originalmente lo hago un podcast en el Spotify, luego me lo llevo a YouTube y luego a Instagram y a Facebook, un poco para abrir la posibilidad de compartir, ¿verdad?, estas conversaciones, que realmente son conversaciones como buscando respuestas, ¿no? Realmente es una,
Va por ahí, ¿no? Aquí están, son dos entrevistas las que hice de julio a diciembre del año pasado, como mucha gente en época de pandemia, ¿verdad? Y bueno, y son personas a las que yo he conocido por una circunstancia u otra ligada al tema de las adicciones. Víctor Trejo es un joven que está trabajando como, está estudiando psicología, es una persona que vivió adicciones y pues nos habló de este tema. Abrimos boca con él. Luego Mara Romero, que es una promotora y poeta que trabaja en la ciudad de Cajeme, en el sur de Sonora, que trabaja en los centros penitenciarios. Tato Valderrama, pues que fundó una asociación civil que se llama Amor y Convicción, que trabaja especialmente en la prevención. Sonia Moncada con salud mental. Yo por ahí me colé con un podcast sobre COVID. Luego Magda Rivera es comunicóloga y promotora de lectura y ella trabaja con los jornaleros agrícolas en la costa de Hermosillo. Erika Salinas tiene la Sociedad Activa, que es una asociación civil que trabaja también con la educación, con los jornaleros. Blanca Gallardo es una mamá que tiene un hijo con un problema de adicciones y que funda un grupo que se llama Proyecto Licit, Restaurando Familias, especialmente enfocado a las familias con codependencia. Sergio Oliver Burrué es un psicólogo con el que platiqué sobre el reto de las adicciones, ¿verdad? Todo esto, complejidad que existe. Imelda Figueroa es actriz, ella y psicóloga y terapeuta, y también trabajamos con terapia en escena, vincula mucho su trabajo como terapeuta con el teatro. Javier González es un coaching chileno que también está trabajando con las familias. Y pues el doctor Augusto Pérez Gómez, que es una eminencia en Colombia, un especialista en temas de adicciones también, y Alejandra Villamil, y están haciendo una investigación sobre el impacto del consumo de drogas y el alcohol en la vida familiar. Aquí hay algunas imágenes como que pueden dibujar un poco las dinámicas que hay en los centros. Hay muchos centros, hay muchas páginas donde te invitan a conocer estos centros. Por acá me interesó incluir una nota que manejó Luis Alberto Medina, un periodista de Sonora, sobre cómo el cristal se ha convertido en una droga de gran impacto en Sonora. Eso desde el año pasado. Y aquí hay otros aspectos de otros centros de rehabilitación en Hermosillo especialmente. ¿Cuántos centros de rehabilitación hay en Hermosillo? Bueno, aquí un panorama muy general. En México hasta el 2017 había 2.108 y bueno, de los cuales la mitad está registrado. Otros son reconocidos y otros, pues los crean los exadictos, ¿no? Las personas que traen con este problema. Y en Sonora, en 2017, había alrededor de 67 centros, de los cuales 27 estaban en Hermosillo, aunque ahora, con datos actuales, tenemos un registro de 47, que puede variar. Hay mucho movimiento en esto, ¿no? Entonces, tan solo en la capital de Sonora, estamos hablando de 47 centros. Y alrededor de, si ponemos mínimo 100 por centro, son 4.700. Regularmente es el doble, entonces son casi 10.000 personas, ¿no? En los centros de rehabilitación en Hermosillo. Entonces, bueno, dirás tú, bueno, esto es un podcast, esto es Agentes de Cambio, son entrevistas, pero pues alrededor he trabajado con un proyecto en el que yo he visto estos bajos niveles de participación ciudadana, impulsar programas integrales de apoyo a jóvenes internos en centros de rehabilitación. Como te decía inicialmente, yo estudié periodismo y me fui enfocando a la difusión cultural. Digamos que mi papel no es de artista, ni mucho menos, ojalá hubiera tenido ese talento, es más bien como editora, es como un puente, más bien es como tender puentes. Y en este caso me interesa tender puentes entre la comunidad artística y estos espacios que están muy solitarios, ¿no? Y aquí pues hice una evaluación de los síntomas que hay sobre estos bajos niveles de participación. Hay un desinterés sobre los tratamientos y la enfermedad, hay rechazo social, sin duda, hay un uso inadecuado del tiempo libre y hay muchas recaídas. Es constante la recaída en los jóvenes que están en centros de desintoxicación. Realmente la mayoría son de desintoxicación con un periodo de 3 meses a 6 meses, incluso un año. Pero prácticamente la desintoxicación es de 3 meses, pero bueno, el tratamiento pues casi es de por vida, pero muy pocas veces se evalúa de esta manera. Y bueno, en mi evaluación sobre los bajos niveles de participación ciudadana para impulsar estos programas, vi que hay una ignorancia sobre las adicciones como una enfermedad,
aunque hay discusiones sobre este tema, ¿no? Si es enfermedad o no, pero bueno, es como se ha manejado. Hay un descuido en la educación de los hijos en el seno familiar, hay un limitado o nulo acceso a procesos pedagógicos artísticos y pues hay deficientes campañas de sensibilización y difusión sobre las adicciones y su tratamiento. Regularmente las campañas son muy, no consumas, te hace daño, pues a lo mejor, y junto a lo atractivo que puede ser la promoción del alcohol y otras drogas, pero bueno. Y bueno, aquí hay una, ya lo podrán ver, hay otras causas indirectas y otras causas estructurales. Y los puntos marcados en rojo son los espacios donde yo vi que había más posibilidad de poder hacer algo, ¿no? Donde podía tener como una posibilidad de incidir en este limitado o nulo acceso a procesos pedagógicos, en este desinterés de los centros por promover un uso adecuado del tiempo libre. La mayoría de los centros que he visitado, pues tampoco son todos, pues realmente se enfocan a pláticas de motivacionales, de religiosas, y pues desayunar, comer, cenar, platicar, estar en el patio y ya, ¿no? Entonces, bueno, sale este proyecto, que promover la participación ciudadana, y esas son como las acciones que me gustaría impulsar, identificar los gustos realmente y habilidades y propuestas de los internos. En principio, saber, a lo mejor hay gente que toca guitarra, a lo mejor hay gente que le gusta escribir, quizás haya gente que le guste pintar. Y después ir identificando las actividades con enfoque pedagógico artístico, con los artistas. Ahí es donde yo estoy muy interesada en generar unos actividades de capacitación para los artistas que puedan interesarse a partir de una convocatoria y que realmente puedan conocer de qué se trata el problema de adicciones antes de decir, bueno, yo tengo una obra de teatro y la llevo, ¿no? Entonces, como que, bueno, pero ¿a quién vas a llegar? Porque aparte es una población muy flotante, no, siempre hay movimiento, pues, ¿no? Es una población difícil. Y luego, pues, la actividad 3, pues, el ideal es generar incentivos para poder hacer este programa integral y que realmente también haya una retribución. Finalmente, es un proyecto que requiere una inversión. Y, bueno, este proyecto yo lo empecé a trabajar en 2019 y eso es el gráfico de la red en la que yo siento que puedo trabajar, ¿no? Podemos trabajar, pues, evidentemente con centros de rehabilitación, con líderes sociales como el Tato Valderrama de Amor y Convicción, el Instituto Municipal de Cultura y Arte que organiza Bajo Radar, ¿no? Que trabaja con la cultura en Hermosillo, obviamente con los artistas, el Instituto Sonorense de Cultura, que es el aparato estatal de cultura, el Instituto Hermosillense de la Juventud, porque, pues, evidentemente la población mayoritaria de los centros de rehabilitación es de jóvenes, incluso de menores de edad. Hay pocos centros para menores de edad, pero pues estamos hablando de 19 a 29, 32 años, ¿no? Incluso más grandes. El Instituto de Capacitación para el Trabajo, que también es algo que veo que no está incluido. Aquí me está faltando incluir al Instituto del Deporte, porque también es otra actividad que no está en los centros. Y obviamente con la Secretaría de Salud, porque es un problema de salud mental. Y bueno, a mí me gustó hacer esta referencia sobre la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, donde se habla pues, que todos tenemos derecho a la cultura, invariablemente de nuestro origen étnico, nuestra edad, nuestras discapacidades, condiciones de salud. Y bueno, cómo es importante que todos los niveles de gobierno impulsen acciones, ¿verdad?, que fomenten la cohesión social. Y no solamente los entes de gobierno, ¿no?, también pues todos los sectores de la sociedad. En este caso hay vulnerabilidad y hay violencia. Yo llegaba a pensar que a veces la violencia que sucede al interior de las familias por cuestiones de adicción tenía que ver por la adicción, pero resulta que también hay tanto trabajo que hacer sobre el respeto, sobre la cuestión de género. O sea, híjole, nos falta mucho trabajo en ese sentido. Y bueno, quise hacer algo muy rápido. Y esos son como algunos de los flyers que yo he compartido cuando he entrevistado a los invitados. Javier González de Chile decía, ante el complejo problema de las adicciones, seamos un ladrillo de un gran edificio, un ladrillo que ni siquiera se ve, pero ¿qué más da? Somos parte de un cambio. Erika Salinas de Sociedad Activa, el arte nos comunica, nos conecta con el otro, la educación alimenta el intelecto, práctica y técnica necesaria para la vida y para tomar decisiones. Y bueno, en la familia es donde inician las conductas de riesgo que nos platicaba en su momento el doctor Augusto Pérez. Entonces, prácticamente esta es la
pues el proyecto con el que estoy trabajando, que de pronto parecía como un podcast nada más, pero que bueno, es como un caminito que a lo mejor un poco se ha ido construyendo, ¿no? Y pues yo me he acercado en el tema porque pues lo he vivido y siento yo que pues uno tiene que también aportar a partir de la experiencia que nos toca vivir. Bueno, es un proyecto súper bonito en el fondo y muy amplio por lo que veo, porque entiendo que, bueno, primero, momentito, voy a que Norma ha aparecido en la conversación. Sí, Hola, hola, Norma, Nora. encantado. Encantada. Ahí tienes la, tienes el altavoz desactivado. No te escuchamos ahora, Norma. Ahora sí ya. Hola, buenas. Hola, buenas, encantada, ¿Me Norma. escuchas? Bueno. Sí. Okay. No sé, has entrado al principio, ¿no? Un poco de la presentación de Alejandra. ¿Norma? Sí, es que como que me sacó el. Sí, es que me sacó el internet. Sí. Vale. Bueno, Alejandra nos ha hecho una presentación de su proyecto. Su proyecto, ahora quiero preguntar un poquito porque su proyecto en principio es un podcast donde invita a diferentes agentes que tienen que ver con todo el mundo de la droga. Voy a utilizar palabras que quizás no son correctas, ¿vale? Porque realmente no es mi ámbito, pero bueno, yo lo intento y me vas corrigiendo también porque así yo también voy aprendiendo, ¿no? Con la drogodependencia sería. Y no, porque la idea, pero claro, lo que nos has presentado es un DAFO de un proyecto. El podcast sería como una parte de este proyecto, entiendo, ¿no? Es decir, es como un pequeño lanzamiento y una marcar intenciones, entiendo, de todo lo que quisieras construir. Así es, sí. Sería así, ¿no? Es decir, sería una forma de dar a conocer, de poner un altavoz, ¿no? Y divulgar, ¿no? Realmente problemáticas para entonces poder tener más fuerza e incidir en todos los ámbitos que quieres. Me ha parecido un DAFO genial, porque de hecho es algo que se nos pide mucho a los proyectos, ¿no? Es decir, haz un gran análisis del entorno para entender cuál es tu posición, dónde te ubicas, qué carencias hay y cómo las puedes suplir tú, ¿no? Entonces, lo que creo es que tienes un proyecto súper trabajado realmente y que bueno, y que has dicho cosas muy importantes, ¿no? El arte como una herramienta para el cambio. Me ha gustado mucho la palabra acompañamiento, que es importante el acompañamiento, es decir, no de forma maternalista, ¿no? Simplemente el poder ofrecer recursos, el poder ofrecer opciones. Me ha gustado mucho el que utilices el podcast, ¿no? Como altavoz de otros agentes culturales, de otras problemáticas y que como también has dicho, ¿no? Realmente es todo transversal, todas las luchas de la exclusión social son transversales, nos afectan a todos los ámbitos. Entonces, una mejora en otras luchas también mejora en estas luchas, ¿no? Me ha gustado mucho la creación de puentes con el mundo artístico porque yo creo que las personas somos eminentemente cultura y somos propietarias de la cultura y propietarias del arte, por lo que creo que el arte es una forma de expresión y que realmente tiene que haber esta vinculación y se puede, ¿no? Y se puede utilizar, ¿no? Para superar muchas situaciones de la vida. Y luego se me han ocurrido preguntas que me voy a reservar para después, porque también me gustaría que Norma, ahora que le hemos hecho así un poquito, nos presentara cuál es su proyecto. Norma. ¿No? No, Ah, es verdad, yo saliste entro bajo bajo radar. radar. Sí, así es. Perfecto. Vale, pues entonces, a mí me gustaría preguntar, ¿qué te ha incitado, ¿no? a apuntarte a una conversación conmigo? O sea, es decir, si quieres te explico yo primero mi proyecto y entonces me produce curiosidad, ¿no? Porque sí que es cierto, ¿no? Que como compartimos muchos nexos, de hecho, ibas explicando la presentación y fue como la misma reflexión que hicimos nosotras desde mi proyecto para dedicarnos al ámbito de la discapacidad. ¿No? Entonces, me parece como muy interesante esta posible conexión que pueda haber entre proyectos porque realmente a mí lo que me interesa de todo son los procesos, nunca son los resultados, sino el cómo generar, cómo hacer, cómo haces tú. Por esto también creo, ¿no? que Bajo Radar nos ofrece esta herramienta que a mí me gustan mucho como estas sesiones, ¿no?
te encuentras con otro, porque muchas veces cuando estamos generando proyectos con colectivos en riesgo de exclusión, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, ¿no? En plan, a veces me siento sola. Es decir, siento soledad, siento miedo, siento que me vuelvo a replantear el por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, qué quiero hacer, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta encontrarnos y somos muchas realmente las que estamos haciendo este tipo de proyectos. Y también cuesta mucho como encontrar plataformas que te brinden esta oportunidad de hacer conexiones y nexos de unión, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco saber qué te hizo apuntarte a esta sesión. Bueno, realmente hace como unos, bueno, hace unos meses me tocó entrar a un seminario. Yo exponía un poco, muy generalmente, si tú quieres, que estaba trabajando con personas en centros de rehabilitación o que me interesaba trabajar. Lo he hecho, pero muy informalmente, no con metodología todavía. Y bueno, las opiniones fueron como un poco muy desalentadoras, si tú quieres, pero bueno, tampoco me tumbaron ni mucho menos. Pero era como, trabaja en la prevención, ¿cómo vas a trabajar con gente que ya no tiene remedio? O sea, que no, que, o sea, fue muy, y sí es difícil porque obviamente enfrentan una situación de salud muy compleja y problemáticas muy de fondo. O sea, es una enfermedad que el doctor Augusto me decía que no es enfermedad, que es una condición, ¿verdad? Pero sí es complejo, es difícil. Entonces, a mí, por eso me llamaba mucho la atención como conocerla, platicar pues sobre esto. En principio porque, sí, me gustaría como que me escucharan, si consideras que, si te ha pasado también eso, pues no, que ahorita un poquito lo dices, que a veces te sientes un poco sola, porque en este caso es como, ¿qué tanto vas a hacer? Hay muchas barreritas, pues no, porque también está el tiempo en el que se quedan en un centro de desintoxicación, hay mucha movilidad, entonces sí está difícil. Y por otro lado, a mí me interesa mucho también, yo veo que hay algunos artistas que podrán tener diferencias sobre el arte como una herramienta para trabajar con grupos vulnerables, ¿no? Y bueno, se respeta perfectamente. Entonces, y no necesariamente lo que quiero hacer es arte terapia, no es tampoco por ahí tampoco va, pues, ¿no? Que también hay mindfulness y hay varias opciones, ¿no? De no necesariamente es arte terapia. Entonces, son como que más bien como inquietudes, como voy bien o voy mal. Yo no soy artista, pero he trabajado mucho con los artistas y me gusta mucho su trabajo y siento que hay gente que podría estar conectada con esos proyectos, pero que no han hallado la manera de encontrarse. Entonces, por un lado, siento que hay gente que puede tener como un repertorio y puede decir, yo tengo esto, pero no necesariamente va a conectar con esta audiencia, digamos, tan lastimada emocionalmente, socialmente, con mucho estigma, un estigma fuertísimo. Y obviamente una comunidad que regularmente está a la defensiva, adentro hay algo, pues hay personas que están tristes, que están dañadas, en fin. Entonces, son más bien como compartir y conocer tu experiencia y saber, pues, si voy bien, qué le afino, porque también puede ser que esté con ideas equivocadas, ¿verdad? Sobre... Si no, yo para mí las ideas no son nada, no ser que, pero bueno, las ideas no son equivocadas, todo lo contrario, para mí es muy interesante, ¿no?, esto que dices, porque muchas veces la exclusión se produce de la inconexión, del desconocimiento, es decir, muchas veces cuando hay una cosa que nos produce miedo, desconocimiento, levantamos un muro y ya no existe, ¿no? Y esto pasa pues con colectivos de drogodependencia, pasa con personas con discapacidad, pasa con mujeres, pasa con, es decir, pasa con nacionalidad, con identidades, pasa, siempre pasa, ¿no? Entonces, para mí es vital en proyectos así generar espacios que creen experiencias y vínculos, es decir, y no desde posiciones de poder, es decir, no ya tanto de una posición como que tú eres el drogo, en este caso drogodependiente, y yo soy tu maestra, ¿no? Tienen que ser relaciones, como he dicho al principio, que he dicho que me gustaría esto marcarlo como un pretexto, ¿no? Que sea
transversal y bidireccional, debe ser, y para nosotras esto es vital. O sea, para nosotras es vital que cuando, para nosotras como proyecto, yo te hablo desde mi experiencia, para nosotras fue vital entender qué posición ocupa. Nosotras nos llamamos Simbios, nuestro festival, empiezo por el principio. Nosotros tenemos una asociación, WIAC, ¿vale? Y la asociación tiene como tres ejes de trabajo. Por un lado, nosotras trabajamos para hacer accesibles espectáculos que ya están creados. Entonces, a nosotros nos llaman y tenemos un servicio en donde nosotras hemos generado procesos para hacer accesibles espectáculos, introducir las medidas de accesibilidad de forma artística y creativa dentro del propio espectáculo y generar un único espectáculo. Y que con esto lo que hacemos es impactar directamente dentro de la comunidad de profesionales de la cultura y el arte, dentro de las creadoras, que muchas veces no quieren hacer accesibles sus espectáculos por desconocimiento. Entonces, lo que hacemos con este servicio es, porque como tú muy bien has dicho al final de tu presentación, es un derecho reconocido en todas las leyes, por la ONU. Es decir, es un derecho. El acceso al arte y pertenecer al arte y a la cultura es un derecho que tenemos todo el mundo. A ver, que sacó un momentito, que se conectó a Celia Ochoa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ana, un placer. Muchas gracias. Un placer. Vale, perdón el retraso. Vale, pues acabo y si quieres. Hola, Cecilia, hoy estás sin la cámara conectada. Ahorita lo arreglo, entonces ahorita dame unos segundos. Súper, Cecilia es de Tijuana, es la directora de la asociación en Tijuana Arte, del Festival de Música, y tienen un festival muy potente en la ciudad de Tijuana. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias a todos, gracias a ella que se ha puesto en marcha Bajo Radar en Tijuana. Entonces, muy bien, gracias Cecilia por este espacio. Que nos acompañes. Bueno, pues como iba diciendo, eso, por un lado, hacemos servicios de accesibilidad, que lo que hacemos es impacto directo tanto en creadoras como en públicos. Por otro lado, el año pasado, hace 2 años, pero con el coronavirus yo ya no tengo muy claro cuántos años hace, hicimos una producción de teatro, nuestra primera producción de teatro, que lo que hicimos fue... Claro, nosotras somos muy inclusivas, es decir, nosotras, para nosotras es como muy, muy, muy importante generar espacios donde la convivencia, porque realmente lo que luego forma la cultura, lo que luego nos forma como sociedad, lo que nos forma como personas son las relaciones que establecemos entre nosotros, con el entorno y con el resto. Esto es lo que nos hace ser y esto lo hacen las experiencias. Entonces es vital estos espacios de convivencia y de compartir en donde sean muy jerárquicos, o sea, es decir, poco jerárquico, sin posiciones. Por otro lado, hicimos esta producción en donde es una producción de teatro inclusiva, es decir, hay 3 actrices con discapacidad y 2 actrices sin discapacidad. Y las medidas de accesibilidad todas se integraron desde el inicio como si fueran personas más de la creación. Es decir, como si fuésemos toda una gran compañía que nosotras, o sea, el propio texto de la obra está generada a través de un trabajo artístico entre todas. Todas es equipo artístico con y sin discapacidad, las técnicas con y sin discapacidad, son los traductores, son los subtituladores, los audiodescriptores, es decir, todas a raíz del trabajo conjunto durante todo un año generamos un texto que se convirtió en una obra de teatro. También muchos impactos, por un lado toda la comunidad de creadoras, por otro lado técnicas del teatro, públicos del teatro, los propios teatros también impactados, porque cuando tú vas con todo tu despliegue de medios ya estás haciendo impacto, estás haciendo un trabajo de visibilización y sensibilización y normalización que es muy importante. Y la pata más grande de la asociación es el Festival Symbiotic. Symbiotic es esto, o sea, la palabra simbiosis, que significa interrelación, ayuda mutua. No estamos solas en el mundo, no sabemos de todo, nos necesitamos para avanzar. ¿Y qué hace Festival Symbiotic? Crea estos espacios de convivencia, porque son vital. Es vital perder el miedo, es vital perder los perjuicios, es vital conocer lo desconocido o al menos tener la oportunidad de preguntar y de convivir con lo desconocido. Entonces, para mí, el proyecto que presentas...
la base es la base que presentas es imprescindible, ¿no? Es decir, es cómo hago yo que todos estos agentes que están implicados en lo que yo estoy proponiendo convivan y entiendan que forma parte de sus trabajos también. Es decir, nosotras no podemos pretender una inclusión sin hacer entender a toda la comunidad profesional de la cultura que es su culpa que no haya inclusión. No es culpa de la persona con discapacidad, no es culpa del drogodependiente, es decir, el drogodependiente tiene unas situaciones vitales que le han llegado hasta ese punto. No es su culpa que no esté integrado, es culpa de una sociedad que genera barreras ideológicas, físicas, y que no le permite a esa persona desarrollarse, independientemente de la condición personal de esa persona, que tendrá otras barreras propias, pero es decir, nosotras como sociedad o como agentes culturales tenemos la responsabilidad de entender que dentro de nuestros públicos existe todo este abanico y tienen que tener respuesta, ¿no? Entonces, para mí es muy vital proyectos, o sea, que un proyecto de esta índole tenga una implicación directa de todas las agentes que tienen que estar implicadas. Todas es todas, todas. Todas, en el mapa este que has puesto de los circulitos, todas estas personas tienen que estar involucradas dentro de... Y no solo ellas, también los drogodependientes, que esto será lo más complicado. Es decir, ¿cómo hacer que una comunidad que nunca ha tenido esta voz de repente entienda que tienen esta voz? ¿No? Es decir, para mí esto es un poco el reto. Que a nosotras, es paralelamente con la discapacidad, ¿cómo hacer entender al colectivo de personas con discapacidad que la cultura también es suya y tiene derecho a acceder? ¿No? Es como, es lo mismo, ¿no? Es decir, es cómo hacemos que estas personas, porque claro, a mí realmente en esta charla que iba sobre diversidad funcional, a mí una de las cosas que me parecen raras siempre es cuando hablamos de diversidad funcional y no hay ninguna persona con diversidad funcional. Es decir, ¿yo quién soy para hablar por ello? Yo, o sea, es decir, Symbiotic jamás va a ser la voz, va a ser el altavoz. Es decir, nosotras simplemente ponemos los medios para que haya personas que por condiciones individuales, sociales, tengan el poder y la herramienta de decir lo que tienen que decir. Y de opinar ellos, y decidir cómo se definen ellos, y decidir qué hacen ellos, y decidir si les gusta incluso el arte, o el teatro, o les gusta la música, o les gusta pintar, o lo que les gusta es hacer balones de fútbol, ¿no? o les gusta el deporte, ¿no? Es decir, para mí es vital esta escucha activa y estar muy dentro del colectivo en este caso. Es decir, es trabajar con ellos a través de un montón de herramientas. Porque, por ejemplo, tú en tu proyecto, ¿tú formas parte de alguna asociación? ¿Estás implicada en entidades? Pues ahorita sí, trabajo en el gobierno del estado, estoy en el área de cultura, en el área de difusión cultural, pero igual es un ciclo, pues, ¿no? Entonces, bueno, esto lo quiero hacer. No necesariamente lo estoy haciendo desde el instituto, es más como más personal, pero como dices, es en equipo, realmente no soy yo sola, pues necesito generar toda esta red y activarla. En el caso de los centros, muchos centros están a cargo de los propios jóvenes que vivieron la adicción. Entonces, yo los he visto a muchos con deseos de hacer cosas, pero como que sin guía, y entonces tampoco es que yo vaya a ser la guía, ni mucho menos, sino simplemente como dices, ¿no? Generar la red, pues, ¿no? A ver, ven para acá, acercarnos. Exacto. Nosotros Symbiotic, nosotros nace, antes que WIAC, nace Symbiotic el festival, y nace con este sentido, es decir, nosotros queremos generar red, que genere recursos, es decir, nosotros en nuestro festival, por un lado, hacemos los espectáculos accesibles, que incidimos creadoras público. Por otro lado, formamos, hacemos talleres de teatro inclusivos. Es decir, los participantes pueden tener discapacidad, igual que la docente puede tener discapacidad. Y por otro lado, hacemos talleres de formación a los agentes
de la accesibilidad, es decir, hacemos talleres de formación audiodescriptoras en artes escénicas, que tampoco existe, a intérpretes de lengua de signos en artes escénicas, que no existe, a subtituladoras en artes, porque cuando haces artes escénicas en vivo, todo tiene una idiosincrasia. Y no es una película que está grabada y luego la reproduces, es decir, tienen que hacerlo todo en vivo, hay diferentes formas de hacer interpretación. Bueno, entonces, nosotras lo que hicimos, Symbiotic representa un poco, o sea, básicamente el proyecto Symbiotic representa el análisis que me has hecho tú, es decir, el análisis que has hecho tú, es decir, Symbiotic toca como, es como ese espacio contenedor de una reivindicación y de una lucha que no es nuestra, ¿no? Pero nosotras les ponemos todas las herramientas para que las personas que decidan, porque claro, para nosotros es importante también, es decir, que nosotras tengamos Symbiotic no significa que todas las personas con discapacidad de Barcelona tienen que ir a nuestro festival porque es accesible. No, es decir, nosotros te damos esta opción, tú ya decides, como cualquier otra persona, si quieres acercarte o no, pero sobre todo es crear el espacio que no existía, hasta que nosotros no aparecimos, no existía este espacio de teatro accesible para todo el mundo sin excepción. No teatro para personas con discapacidad, teatro para personas con drogodependencia, teatro, no, es decir, para todo el mundo. Nosotros ya te ponemos las herramientas que necesita cada persona en función de sus necesidades específicas para que puedan acceder de forma autónoma si les apetece o si no les apetece. Entonces, para mí es vital entender qué posición ocupas tú dentro de todo este entramado que estás analizando, ¿no? Y qué recursos tienes para poder hacerlo, porque hasta ahora tú no tienes un equipo detrás. Así es, sí, no hay un equipo, pero creo que hay un gran equipo porque hay muchos artistas que les interesa trabajar con, en principio, buscan oportunidades de trabajo, ¿no? En principio están como, pero yo siento que a veces se han quedado un poco en el teatro, en la presentación y que el público vaya hacia el hecho artístico. Y yo siento que hay públicos que necesitan del hecho artístico, pero no van a ir porque traen otra bronca, pues, ¿no? Entonces, yo como que me gustaría enfocar en ese sentido todas estas posibilidades que hay. Hay mucha gente que puede hacer trabajo con los centros de rehabilitación, y digamos que aparentemente sí soy como sola, pero hay, de alguna manera se pueden generar esas redes. Es decir, estoy apenas en la parte de construir, digamos, a lo mejor esta base que pueda permitir entonces tener algo más formal, pues, y que yo también siento que es un programa que puede financiarse por el Estado, incluso por el gobierno, por los gobiernos estatal y municipal y por la iniciativa privada. Yo creo que sí es un programa con muchas posibilidades, pero evidentemente pues no es como que yo lo voy a hacer sola, pues entonces sí, estoy buscando la manera de generar este interés también y de ir construyendo una base, una plataforma, porque sí hay área de oportunidad en muchos sentidos, ¿no? Desde la laboral, que a lo mejor los artistas dicen, bueno, yo necesito trabajo, aunque no es como la tirada principal, pero también es importante que tengan esas posibilidades. Pero por otro lado, que esa es la parte como que pues más sustancial del programa, es pues tender puentes y que a lo mejor esas personas, no es que vaya a haber una cura para ellos con esto, la verdad es que no lo conocemos, ¿no? Ni siquiera es como el objetivo. Pero puede abonar, hacer alguna diferencia. Hombre, para mí el sentirse parte de donde estás es importante para la cura individual y personal, ¿no? Es decir, el no pensar que estorbo en la vida, sino yo formo parte de esta comunidad, yo participo de esta comunidad, yo genero cultura, yo genero yo tengo ideas que quiero expresar de esta forma. Bueno, para mí es que lo que nos puede unir realmente a todos, creo que es compartir la cultura y compartir el arte realmente. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Entonces, hablando de financiación, es decir, esto sería un proyecto que financiarías a través de entidades públicas, entiendo, financiación pública, a través de subvenciones públicas o convenios. ¿Cómo se ejecuta? Sí, sí. De hecho, este proyecto lo trabajé en un taller que también impulsó el IMCA con GESIP, con Patricio Chávez.
Y bueno, es un proyecto que trabajé en todos los indicadores y toda la red y realmente las causas críticas y todo. Y bueno, ya tengo un presupuesto como base, digamos. Lo que sí ha hecho falta es como hacer esta presentación formal. Estamos en un cambio de gobierno, entonces difícilmente va a suceder algo en este momento. Pero sí, en el Inter, lo que yo en lo que quiero enfocarme es en formalizar estas redes con la gente que pueda sumarse para poder acuerpar, digamos, ¿no? O sea, es decir, cuanto más agentes implicados, involucrados, el proyecto cobra más sentido, ¿no? Siempre es así. Porque claro, es que claro, esto a mí me parece muy interesante realmente, lo de generar todo un ecosistema en torno a... Y esto, ¿no? Y ir buscando las piezas claves para poder desarrollar tu proyecto. Nosotras en el proyecto directora somos dos también. Lo que pasa es que sí, que con el tiempo, bueno, empezamos el proyecto, lo ideamos cuatro. Hicimos el análisis que has hecho tú, ¿vale? Es decir, todo esto sale de un posgrado que hicimos de artes escénicas y nosotros decidimos que queríamos hacer una investigación sobre ese tema. Estuvimos investigando un año y entonces iniciamos el proyecto sobre todo por ayuda de una marca. Hay una marca que ganamos un premio y decide darnos X dinero para empezar a desarrollar esta idea. A partir de ahí nos quedamos dos personas en el proyecto, que es como las que quisimos llevar adelante el proyecto y profesionalizarlo. Y entonces fue cuando a los 2 años ya nos superaba el volumen de trabajo, porque sabes que cualquier cosa que mueves del proyecto genera una montaña de tareas. Nos fuimos haciendo con nuestras piezas claves, ¿no? Por ejemplo, incorporamos a nuestro coordinador de accesibilidad, que es una persona que sabe lengua de signos. Nosotros no sabemos lengua de signos. O sea, es decir, yo hago un poco la macarra con la lengua de signos, pero no sabría hablar en lengua de signos, ¿no? Entonces, para nosotros era clave una persona que realmente tuviese una vinculación muy, 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 muy directa con el colectivo y sobre todo con el sordo que utiliza una lengua diferente, ¿no? Usa la lengua de signos, entonces era importante poder comunicarnos con ellos y de forma muy directa. Hace un año, por primera vez, tuvimos una gestora, porque hasta ahora la gestión del dinero y todo lo manejábamos entre las dos directoras como buenamente podíamos, además de la producción, además de la comunicación, además de todo esto, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme el proyecto va avanzando, obviamente al principio empiezas con pocos recursos, por eso es muy importante tener una gran red de recursos, ¿no? Es decir, si esta entidad me puede ayudar en esto, si esta entidad me puede ayudar en esto, si necesito hacer comunicación de esta entidad me puede, ¿no?, proporcionar esto. Entonces es muy importante crear una gran base sólida y a partir de ahí, ¿no?, como ir construyendo, ir definiendo el proyecto. A mí también me gusta mucho la idea de que el proyecto, desde cómo lo piensas hasta como después de que pasa el primer año, el segundo año, el tercer año, ¿no?, cómo van evolucionando los proyectos. Y a mí esto es algo que me vuelve muy loca, ¿no?, porque para mí esto también es una filosofía, ¿no?, un poquillo open mind para toda la evolución del proyecto, que muchas veces hay cosas que pensamos que funcionan y cuando las compartes o empiezas a trabajarlas te das cuenta que realmente, aunque tengas todo tu corazón metido en esta cosa y no funciona, y sepas que no funciona, pero no. Es decir, también saber desprenderte de lo que generas para poder reconstruir cosas nuevas bajo nuevos paradigmas, ¿no? Porque no dejamos de trabajar en este caso, tú lo quieres enfocar también muy culturalmente, ¿no?, a toda esta rehabilitación de la drogodependencia, y la cultura es tan viva como lo somos nosotros, y las ideas cambian, y los mensajes cambian, y los proyectos tienen que ir adaptándose completamente a las realidades que vivimos, porque realmente somos proyectos que respondemos a la necesidad. Es decir, en este caso es una necesidad, o sea, en este caso tú tienes detectado, ¿no?, que hay un problema, por lo que yo he entendido, ¿no?, que hay un problema de recaída en la drogodependencia por la mala calidad del tiempo libre, por situación, ¿no? Entonces, todo este tiempo que tú le dediques a la cultura, a culturizarte, a sentirte persona, a convivir, a relacionarte, a expresarte, no vas a estar invirtiéndolo, ¿no?, en la drogadicción, y además vas a conocer otros paradigmas, ¿no?, y otros espacios que a lo mejor
te hacen salir del espacio que te hace recaer, ¿no? Entonces, todo esto tiene una base completamente cultural y de estar generando constantemente nuevos espacios y saneando los espacios anteriores, ¿no? Que ya están como demasiado manoseados o con demasiados prejuicios, para ir generando nuevos entornos que te vayan ayudando en esta evolución. Y seguramente como el proceso será completamente... Sí, a mí me encanta el proceso también, lo que dices, es como el resultado siempre, yo creo que siempre va uno viendo hacia adelante y bueno, si llega uno, habrá otro después, ¿no? El proceso es tan importante, también coincido. Y sí, las recaídas regularmente, es lo que a mí me sorprende mucho, que no hay como este seguimiento formal de la rehabilitación, entonces está muy suelto. Y me preocupa que haya poca transversalidad entre todas los entes institucionales y públicos, ¿no? Y privados, porque está salud, está cultura, está deporte, está el trabajo, y a veces siento que están un poco desvinculados. Y no es, y como decías, no es solamente como bueno, tengo esto y lo llevo, ¿no? Es también saber qué pasa aquí, qué piensan, qué sienten, qué les gusta, qué habilidades tienen, qué no les gusta, porque a lo mejor me encuentro con que es el deporte, el fuerte, y yo estoy pensando en llevarles un ciclo de cine y no, pues. Esto es súper vital. Mira, a nosotras una de las cosas que hicimos cuando hicimos esta investigación que tú estás haciendo ahora y que para empezar, nosotros nos paseamos por todas las asociaciones con nuestro dossier, nuestros materiales, nuestro intérprete, porque muchas veces íbamos a asociaciones de sordos o sordos ciegos, o íbamos con nuestra maquinaria accesible siempre hasta la médula. Y a nosotros nos impactó mucho que nosotros íbamos con nuestra... Porque tiene que ser al principio, ¿no? Es decir, nosotros pensábamos, claro, tenemos que acceder a todas las personas con discapacidad, y eso son muchos, es decir, tenemos ciegos, tenemos sordos, tenemos... ¿Cómo generamos un espectáculo que puedan disfrutarlos, ¿no? Al principio teníamos como ideas muy locas de los espectáculos, y de hecho la primera edición incluso creamos un espectáculo multidisciplinar. Hicimos de todo, porque teníamos nuestra primera idea era... Tenemos que conseguir suplir todo y darles todas las experiencias que necesiten para que ellos disfruten del espectáculo, ¿no? Todo esto ha cambiado, pero muchísimo desde el inicio. Pero una de las cosas que nos sorprendían es que nosotros íbamos a las asociaciones de sordos y les decíamos que queríamos hacer teatro y nos decían, no, yo quiero ir a un festival de música. Y nosotras pensando, pero si tenemos un festival de teatro, no tenemos un festival de música. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué se está llevando en Barcelona? Festivales de música. Es decir, ¿qué es lo que hace la gente cuando sale de fiesta? Va a haber festivales de música. ¿Qué quiere hacer una persona joven sorda? Ir a un festival de música, que es donde va todo el mundo, ¿no? Y claro, fue como un wow. Hay una persona sorda que me está diciendo que el teatro no le interesa nada, que es lo que voy a hacer, y me está diciendo que le apetece ir a escuchar música. Y yo no sé cómo hacer esto, porque realmente, por mucho que queramos, es bastante complicado realmente que la música sea accesible para una persona sorda. Partiendo de la base que tenemos dos lenguas completamente diferentes, referentes completamente diferentes, entonces una traducción de una canción realmente a un sordo a lo mejor ni la entiende, porque no utiliza la misma lengua que nosotras, ni las mismas construcciones lingüísticas. Entonces... O bueno, nunca lo hicimos realmente, porque nosotras que somos productoras también, y por eso tenemos a Javi, coordinadora de accesibilidad y tal, y tuvimos toda una reflexión en torno a música sí, música no, decidimos que no, porque no era nuestro ámbito realmente, ¿no? Pero bueno, es que de verdad que a mí lo que más me gusta siempre de Symbiotic es ese momento. Nosotros salimos mucho al campo de batalla porque realmente creemos que lo que hace no es lo mismo tener un festival con 6 logos de 6 instituciones, que tener un festival y tener a 50 personas con discapacidad detrás de ti diciendo que ese festival tiene que pasar. Ahí es cuando el teatro, las instituciones, o sea, cuando realmente es el colectivo el que se levanta y lo pide, es muchas veces cuando te abren las puertas, ¿no? Entonces, para nosotras fue vital crear
toda esta comunidad de simbiótica, es decir, son los simbióticos y somos los simbiosis y claro, es decir, esto a nosotras nos ha abierto muchísimas puertas porque somos las personas que tienen contacto con estas personas y no contacto con la asociación. Yo tengo contacto con la asociación y con el director, por supuesto, y me llevo muy bien, pero es que además dentro de esa asociación, después de 6 años, yo me he hecho mis amigas y esas amigas ahora mismo forman parte de Symbiotic. Tenemos asesoras ciegas, tenemos asesoras sordas que nos dicen cómo trabajar, porque es importante vincularlos y que se lo sientan parte de, porque no deja ser un proyecto para ellas. Es decir, nosotros no solo vehiculamos el proyecto. Hemos analizado que hace falta esto, pero realmente el proyecto es para ellas y son ellas las que tienen que realmente crearlo, llevarlo, defenderlo. Esto es muy importante, que cuando vaya alguien hablen de tu proyecto porque te lo están defendiendo, porque se lo sienten suyo, porque forman parte de él, porque no tienen otra cosa realmente, es muy triste, ¿no? Pero es así, es decir, estás dándole la reivindicación que llevan haciendo durante años o la necesidad que no se ha cumplido, no se ha suplido durante años, estás poniéndole todo lo necesario para que se cumpla. Entonces, es muy importante esta vinculación de a quién nos dirige, en nuestros casos, de a quién nos dirigimos. Súper. Me emociona. De alguna manera, las dos entrevistas, bueno, las 11 entrevistas, porque uno fue un audio, las 11 entrevistas que hice, de alguna manera son una red. Yo siento que son una red porque la mayoría son personas que trabajan en centros de rehabilitación, que son psiquiatras, que son especialistas en adicciones, viven en Hermosillo, salvo Mara, que en Cajeme. Pero bueno, mentiras, Chile y Colombia también. Pero el asunto es que si hay redes que están trabajando juntas, algunas sin darse cuenta y otras conciencia. Súper importante lo de los educadores. Eso, ellos tienen las llaves totalmente para poder acceder y que te miren y que te escuchen. Porque millones de personas habrán ido a decirles que tienen la cura. Pero es importante, bueno, es que los agentes sociales son para mí vitales en proyectos. Y en el caso del festival, es decir, la comunidad artística que participa de esto, ¿de alguna manera tiene algún tipo de capacitación o formación para es poder imposible. Como que... imposible. Si tú estás generando un proyecto porque estás detectando una carencia... significa que no hay unos profesionales que se han formado y han podido antes que tú llegues desarrollarla. Nosotras tenemos la suerte, bueno, pero que también desde hace 3 años o así, que en Cataluña, en Barcelona, sí que hay, igual que en Madrid, ¿no? Que son más capitales. Yo, por ejemplo, yo no soy de aquí, yo soy de la Comunidad Valenciana, yo vengo aquí y ya me desarrollo aquí profesionalmente. Pero claro, yo ahora estoy en una gran ciudad, ¿no? Entonces hay más personas, pero sobre todo que trabajan el teatro para ayudar, como tú me has dicho, ¿no? Arte terapia. Nosotros no hacemos, en nuestro caso, estamos completamente de acuerdo y está el teatro social, está el teatro para la terapia. Nosotros hacemos teatro en nuestro caso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tampoco queremos contar con gente que haga teatro terapia. Queremos que las personas con discapacidad puedan ser actrices. Y queremos que las personas con discapacidad puedan ser directoras. Y queremos que las personas con discapacidad puedan ser escenógrafas. Y queremos que las personas con discapacidad puedan ser como cualquier otra persona. Entonces, no, pero por eso te digo que por eso creo que engancha tanto, ¿no? Es decir, a muchos artistas nos dicen que no por miedo, muchísimos. O sea, hemos recibido muchos que no y muchos a últimas horas desaparezco y me ha superado todo. Y... pero no, es que no pasa, en realidad, ya te digo, estamos adaptados, o sea, estamos preparadas para cualquier cosa, entonces no nos importa tampoco, ni nos ofenden, y bueno, si es un momento de estrés en donde tienes que buscar un plan B, ¿no? Pero los artistas, por norma general, tienen curiosidad y tienen ganas de encontrar otros diálogos, otras formas de expresar, otras realidades que no nos han enseñado, porque como tenemos un mundo muy normalizado, y estandarizado porque se ha establecido así, pues hay todo lo que sale, todo lo que está al margen, ¿no? Todo lo que está en los límites,
no se conoce. Y una persona que es artista muchas veces tiene esta curiosidad, ¿no?, de atravesar estos márgenes y rebuscar en las grietas y encontrar qué historias hay, ¿no? Y qué necesidad y qué cosas queremos contar. O no, o simplemente quiere trabajar con ellos y no contar nada, también es súper lícito. Pero no, no hay, en nuestro caso, hay muy poca, una persona, una, normalmente las directoras no saben cómo trabajar con personas ciegas sobre el escenario, no lo saben, porque hablan para videntes. Uh-huh. Iros hacia no sé dónde, y entonces, ¿pero qué pasa? Que entonces sale la persona ciega y te dice, a mí dime dónde está ese dónde, porque si no, no puedo llegar hasta allí. ¿No? Y entonces la directora dice, ay, perdona, no sé, Pepita. Y entonces se genera comunidad dentro o de los talleres o de las... ¿Por qué? Porque todo el mundo estamos formando parte sin posición de poder. Siempre, ¿sabes? Simplemente es apoyos, ¿no? Es decir, nosotras nos reíamos mucho, por ejemplo, en la producción que hicimos, jugaban, había una persona con trastorno mental, una persona ciega y una persona sorda, me hace un chiste. Y jugaban al cestar y le hacían putadas a la persona ciega, entonces, ¿sabes? Y se creaba un juego entre ellos, pero no era una forma de romper barreras y de, si no sé cómo hacerlo, te lo pregunto. Y si no sé cómo indicarte esto, porque creo que te voy a ofender, te lo pregunto, o tú me lo dices, o tú te adelantas, o... Y ahora lo que pasa es que en el caso de la producción son autónomas, o sea, nosotros no tenemos que ir a adaptar antes espacios ni nada de eso, lo hacen ellos cuando llegan. Todas saben que hay una actriz que tiene que llegar una hora antes para hacer reconocimientos de espacios, tal, 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 y se lo montan y se lo guisan entre las directoras, las actrices. Nosotras ya como producción ya no lo hacemos, ¿por qué? Porque ha habido un cambio en la mentalidad de ellas de forma natural. ¿Y cómo es natural? Haciendo que compartan experiencias. No tienes que ser experto para tratar con drogodependientes. A ver, puede serlo, ¿eh? Pero no tienes que ser experto en teatro con personas con drogodependencia. No, tienes que ser una persona que le guste su trabajo, que tenga ganas de trabajar y que tenga ganas de descubrir, porque como hemos dicho, no es una relación de poder. Es decir, no van los drogodependientes a aprender del profesor. Es importante que los profesores sepan que van a aprender y que tiene que ser todo un intercambio bidireccional, en ningún caso direccional, porque si lo haces unidireccional, les cortas la participación y les cortas la voz. Ellos ya no pueden opinar porque solo estás emitiendo información. Entonces, no, no hay. No, normalmente no suele haber. De hecho, mira, por ejemplo, por eso decía antes que es tan interesante este tipo de espacios. Ahora, por ejemplo, en el Festival de las Jornadas, queremos que sea de creadoras con discapacidad, para que enseñen. Es decir, para nosotros esto es algo que tenemos muy vital. En todos nuestros procesos, yo no puedo hablar como si fuera una persona con discapacidad porque no lo soy. Entonces, cualquier cosa que yo vaya a decir sobre el tema, ya recuerdo y ahora que queda grabado, va a ser mentira. Y si se ve hablado desde mi experiencia y desde mi trabajo, ¿no? Pero bueno, perdona, se me ha ido el hilo con esto de decir que yo no estoy mintiendo. Editen. Bueno. No sé, no es lo que iba a decir, la verdad. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo? Bueno, no sé lo que habíamos dicho, pero sé que estaba diciendo algo de las posiciones y del aprendizaje y tal, y bueno, y que sobre todo es esto, es vital romper barreras obligándoles a juntarse en espacios y a preguntarse. Para mí es... Sí, los ejercicios de poder, ¿cómo afectan, verdad? Cuando llegas con, yo sé, te digo, yo de origen había pensado, es que necesitan, así, ¿no? En mi idea, necesitan ciclos de cine, necesitan talleres de literatura y necesitan esto, pero luego dije, no, es que, a ver, ubícate, hay que preguntarles, pues, ¿no? Totalmente, es vital irse y preguntarles, ¿tú en tu tiempo libre qué te gustaría? A lo mejor quieren jugar a las cartas, sí. o al dominó, y entonces para mí es muy vital, y obviamente ellos te dirán lo que quieran, y
luego una cosa está en tu proyecto y en lo que tú crees, y esto también es así, es decir, nosotros fuimos a asociaciones, nos dijeron que querían un festival de música y les hicimos un festival de teatro, ¿no? Es decir, de artes escénicas, porque así también incluíamos la música algún día que nos atrevamos. Pero bueno, es decir, también es importante, ¿no? El tú que estás analizándolo todo, ¿no? Porque ellos están desde dentro. Entonces, por esto es importante este intercambio de información, porque tú también puedes aportar, ¿no? En este caso, es decir, ellos tienen estos intereses y tú les aportas, ¿no? En función de tu investigación. Es todo retroalimentaciones, y a lo mejor probamos con talleres de teatro a ver, ¿funciona o no funciona? Yo, por las experiencias de aquí, de, porque claro, yo sé que me... Ay, mira, esto se va a decir lo de las creadoras. ¿Ves? Es que cuando tengo que echar de buscar... Bueno, sí, ¿no? Es decir, es que es todo el rato lo encuentro. Lo que estaba diciendo las creadoras, ¿no? Nos cuesta encontrar a otras personas que hagan lo mismo que nosotras. Es decir, es como... Entonces, bueno, pues empecemos con talleres de teatro, a ver qué funciona. ¿Qué pasa? Que cuando te mueves en el ambiente, pues ya no conoces a otras personas, y conoces muchos casos en los que amigas que son directoras de teatro y trabajan en centros penitenciarios. Las dos primeras semanas no venía ninguno. A la tercera semana, 20, y ya no cabían. No, es decir, y se ve, ¿no?, como realmente al final el teatro o la expresión corporal, el movimiento, es vital. Porque movernos nos ayuda a pensar, porque expresarnos, escuchar a otras personas nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos, compartir otras, no sé, es decir, es que es realmente es vital. Y sí, a lo mejor te dicen, quiero jugar al dominó, y entonces a lo mejor tú lo que tienes que plantear realmente es un ciclo de, ¿no?, de diferentes actividades para el ocio y tiempo libre, ¿no? Aquí se llaman splice en Cataluña, ¿no? En parte de ocio y tiempo libre. O hay que centrarlo directamente en teatro y generar diferentes dinámicas, ¿no? De disciplinas. También se pueden jugar, está el clown, ¿no? Por ejemplo, que el clown también es una disciplina muy simpática. Está la danza, para mí la danza es completamente simpática, ¿no? Para cuando la destina más a... Bueno, también depende de las edades, porque claro, supongo yo que tu público comprende. Sí, pues regularmente, bueno, la mayoría, bueno, de 18... Pues hay gente hasta de 60 años, pero la mayoría son de 18 a 34, 35 años. Súper jóvenes, y muchos hombres. También hay más, también ya empieza a haber más mujeres, pero sigue siendo una población prioritariamente masculina. Se nota mucho, ¿eh? Sí. Wow, sí. Es que yo tengo súper lejano el mundo de la droga, de verdad. Pero fíjate que de todas maneras nos toca porque... aún cuando no estamos inmersos en esto, hay una afección social muy grande. Entonces ahí es donde siento yo que como sociedad sí es necesario que volteemos a ver y aportemos, porque me afecta, aun cuando no tuviera nada que ver con el tema, indirectamente me afecta. O sea, y son un montón de jóvenes que están fuera de la dinámica, ¿no? De aportar a su comunidad, en fin, ¿no? Y deja tú las familias, porque ese es otro también tema que no he tocado a lo mejor mucho, pero que a mí también me gustaría mucho impactar en las familias. ¿Este tema es un menor? Porque hay una afectación no solamente del paciente, porque hay una familia alrededor que también está dañada. También tienen lastimada. Que estar implicadas. Estas agentes también son súper vitales, súper. Sí. Porque entonces, muchas veces... Si son 47 centros ahorita, por lo menos hay 100 en cada uno, son unos 5.000 personas, una cosa así, y súmale a las familias. Entonces, estamos hablando de una población significativa, o sea... Es muy significativa. Cualquier población es importante. No podemos olvidar la Carta de los Derechos Humanos... Sí que es cierto que el mundo se creó para ciertas capacidades y personas ideales, y todo lo que sale de la norma parece que no existe o que no tiene tantos derechos a poder recuperarse, ¿no? Como... Entonces, por esto yo creo que son vitales todos estos proyectos que recogen todo lo que bordea la autovía, sí, que han marcado. Las familias, para mí, es otra clave.
Otra clave. Porque muchas veces se nos olvida, ¿no? El que estas personas vienen de un entorno, que este entorno también está afectado. No comprendemos muchas veces ese entorno, ni siquiera las funcionalidades. Entonces, para mí esta implicación familiar es otra de las claves de un proyecto. O sea, es decir, cuando hablabas de diferentes instituciones, a mí ahí me faltaba la parte de personas. En esa parte de personas están los implicados directos y las familias, que pueden hacer mucho en tu proyecto Sí. también. Entonces, para mí es empezar a hilar, a coser el proyecto de forma que se genera una gran red indisoluble y que todas aportan un granito para que todo pueda desarrollarse. Y cuando ellos sienten esta implicación, porque es real, no porque se lo estás vendiendo, ahí es cuando el proyecto empieza a despegar y empieza a echar para adelante. Sí, pues ahorita todavía está en un proyecto así, ¿no? Como con paciencia, si tú quieres, investigando, aprendiendo, preguntando, entrevistando incluso, pero siento que, yo sí siento que va a despegar, todavía no despega. Estamos en Sí, esa parte del. y súper importante. Es decir, normalmente en el mundo productivo es como que resultado, 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 ¿no? Pero la parte de investigación y de entender dónde estás y qué puedes aportar y qué no, y qué existe, ¿no? Porque muchas veces también a veces queremos abanderarnos de cosas y hay otra Ya. institución que lo está haciendo. ¿Por qué no me voy a ayudar con ella? Es decir, no es cuestión de, ¿no? De fagocitarnos, sino es cuestión de sumar, ¿no? Sumar. Entonces, para mí la parte investigación, entender cuáles son los agentes claves, qué hacen esos agentes, qué tienen, incluso las entrevistas, ¿no? Es decir, estas entrevistas que hacías, es que a mí, porque es que además Symbiotic también tiene toda una parte de entrevistas previa también, y que hacemos con personas con discapacidad. Nosotros vamos preguntándoles cosas. Y era vital porque nosotros en cada entrevista aprendíamos y claro, y rompíamos muchas barreras de quiero preguntártelo todo ahora mismo y la entrevista va a durar 10 horas porque no puedo parar de preguntar porque claro, bueno, yo también soy una persona externa al mundo de la, o sea, yo vengo de externa al mundo de la discapacidad. Mi proyecto sale como el tuyo, de un análisis. Es decir, yo quiero hacer un proyecto que tenga una repercusión social. Voy a analizar todo está haciendo, voy a ver qué nos está haciendo y a eso es lo que voy a hacer yo, ¿no? Nosotras hicimos esta reflexión. Entonces, claro, para mí iniciar este proyecto significó empezar a entender muchas cosas que no existían en mi realidad, entonces tenía que reconfigurar mi cabeza constantemente. Y a día de hoy, todas las semanas leo muchísimos artículos porque también para mí es un tema, en el tema de la discapacidad, es un tema que ahora, bueno, como que los colectivos aquí en España, yo que es que cada país es un mundo, aquí en España están empezando como a coger mucha voz, ¿no? Entonces están empezando a ellos mismos a querer definirse. Y esto está generando polémicas dentro del propio colectivo, ¿no? Porque unos quieren que yo me llamo así, el otro quiere que yo me llamo. No, y a mí estas cosas yo no puedo parar de leerlas porque o sea, aparte que me parecen súper interesantes, ¿no? Que estén tomando esa voz de querer definirse, de ver cómo quieren que se les llame y tal, ¿no? Es que mi proyecto tiene que responder a todo esto. Es decir, yo como proyecto, o sea, yo mi siguiente proyecto de Symbiotic tiene que ser una respuesta a su actual demanda. Es decir, su primera demanda fue queremos un festival y queremos ir como todo el mundo al teatro. Pues, digamos, el festival. Ahora la demanda es, estamos en proceso de definición, nos estamos haciendo fuertes, nos estamos uniendo como colectivo, porque, claro, es que cada país es un mundo. Por ejemplo, Londres hace 20 años las personas con discapacidad estaban atadas a árboles y encarcelándose por manifestaciones por reivindicar sus derechos, por querer que la Constitución les reconociera como personas que podían trabajar, ya ni siquiera arte y cultura. Y eso fue hace 10, 20 años. Aquí en España, por ejemplo, esto aún no ha pasado. Allí, no sé realmente, en México no sé cómo está el tema del. Porque claro, cada país es su idiosincrasia, ¿no? Entonces, el proyecto tiene que responder a la necesidad del colectivo aquí dentro de España y más particularmente dentro de Cataluña, porque insisto, Cataluña no es Aragón. Y no es decir, son cosas completamente diferentes. Mi proyecto tiene que responder ahora mismo a lo que se está debatiendo dentro del colectivo
y lo que se quiere encontrar dentro del colectivo. Y nosotros damos respuestas. Para mí esto es un... Y esto solo se consigue con el intercambio de información y el estar dentro y el estar constantemente, constantemente. Sí, pues está en movimiento siempre, ¿no? No es como que hiciste el proyecto hace 2 años y es el mismo, pues. Exacto. Cambio, bueno, cambia. Cambia un montón. Pero, hombre, nosotros empezamos, bueno, es que nosotros hemos... Además es que, por ejemplo, otra cosa las que hacemos para complicarnos más la vida, porque somos muy de complicarlo todo mucho, es que cada año vamos a un teatro diferente. Porque, claro, nuestra idea es incidir en el mundo. Es como quitar responsabilidades, ¿no? Es decir, no es tu culpa ser discapacitado. Es culpa de la sociedad que te hace discapacitado, que te genera entornos discapacitantes. Entonces, claro, nosotros, en nuestro mantra es vamos directa a la cultura. Es decir, a la gente de la cultura. No vamos directas al colectivo. El colectivo simplemente nos acompaña y nos da voz y nos da presencia. Pero vamos, o sea, vamos... directas al sector cultural, que son los que realmente en los presupuestos tienen que poner las partidas de accesibilidad a principio de año, porque luego llegas a junio y no tienen sí. presupuesto para esa partida, pues claro, porque no lo habías previsto, porque no lo sabías. Entonces hay que hacer todo ese trabajo, ¿no? Directamente con el propio teatro, con... Y claro, pues ¿qué hacíamos nosotras? Pues cada año hacíamos el festival en un teatro diferente, pues llegamos allí, el día de Symbiotic, les entraba a todos el síndrome de Symbiotic y nos íbamos. Y entonces, pero siempre dejábamos una semillita, ¿no? Era para nosotros importante esto, en plan de, hemos venido, se hemos alborotado, todas vuestras formas de funcionar han cambiado todas. Si vosotros decís que a las 8 se abren puertas y yo tengo personas con discapacidad que aún no han llegado, pues abrimos a las 8:30, no pasa nada. Y todo esto para un teatro que es toda una estructura coordinada, esto es una aberración. Es decir, tú no puedes ir allí y de repente pedirles que cambien todo, y tú tienes que entender que estás pidiendo, ¿no? También, pero bueno, es que debería ser así, no como es ahora, ¿no? Entonces también, y vamos notando que cada sitio donde vas yendo, ¿no? Vas dejando como una semillita que va creciendo a su ritmo. Nosotros empezamos así, claro, nosotros es complicarnos el trabajo, ¿por qué? Porque cada año nos enfrentamos a, encuentra el espacio que te quiera acoger, adapta un espacio nuevo con sus otras cosas, explícales al colectivo que ya no van a ir a este teatro, ahora tienen que ir a otro y que tampoco conocen, porque claro, porque ellos van a conocer teatro si nunca nadie les ha invitado a entrar, ¿no? ¿Qué se diría? En plan, porque una persona con drogodependencia va a entender que el teatro también le pertenece si nunca nadie la ha invitado a participar. Así es. Pues no lo entiende. Entonces, claro, esto es un trabajazo de comunicación, de me voy al colectivo, de voy a no sé qué, de te llamo, de has entendido bien tal, de siempre un número de teléfono disponible para que cualquier persona que tenga cualquier... ¿no? Es decir, es como todo un trabajazo mental muy grande. Pues este año... Ahora ya lo hacemos en diferentes teatros en el mismo año. ¿Sabes? Es como que, bueno, vamos muy adaptándonos porque realmente somos un proyecto, o sea, proyectos que responden a necesidades, se tienen que ir adaptando porque las necesidades también van cambiando y evolucionando. Entonces, tu proyecto tiene que ir delante a veces de esa necesidad, ¿no? Y dar respuestas, y dar respuestas. Y así yo creo es cuando se generan estos proyectos que tienen una vinculación muy, muy, muy directa con el colectivo. Uh-huh. Y documentarse todo el tiempo, ¿verdad? Leer, leer, leer. Sí. Eso tiene que ser un tercer trabajo. Sí. A tu trabajo, tu proyecto y el de leer. Y de esos son tres trabajos los que se generan. Sí, esto es vital. Es vital y bueno, y, ¿no? Es decir, a mí me parecía muy, muy interesante bajo radar por esto, ¿no? Por estas conexiones, ¿no? Y compartir recursos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo la programación de tal, yo tengo una red en donde yo puedo llamar y decir, oye, mira, yo me gustaría encontrar a esta persona tal, 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 ¿conoces a alguien? Porque yo no lo encuentro, porque claro, además la nomenclatura de las cosas, ¿no? Es decir, a veces buscar cómo llamo a esto, que yo lo llamo así, pero otra persona lo llama de otra forma, ¿por qué busco? ¿A quién voy? No hay, no suele haber base de datos, un error de las instituciones, nunca hay datos de nada. Ni datos, ni base de datos, ni directorio, es algo que cuesta mucho, ¿no? Realmente. Entonces, claro, ¿cómo pasa eso? Pues
Llamando a gente que vas conociendo y que vas tejiendo red, ¿no? Por ejemplo, hace poco en Granada había una compañía que está haciendo danza y quería hacer audiodescripción. Se pone en contacto con nosotras, yo le paso materiales, en plan artículos que tengo, decálogos o que han generado otro país para cómo hacer la audiodescripción en danza, ¿no? Es decir, entonces es esta compartición de recursos en la que te hace constantemente entender lo que estás haciendo. Sí, sí, totalmente. Ay, me encanta lo que me has platicado. Me has dado así como muchas ideas. Sí, realmente a mí es que me parece muy interesante el proyecto que propones realmente. Es decir, creo que bien hilado. O sea, si está todo muy bien, es que creo que es, como tú dices, vital, porque sí que es verdad que la drogodependencia es un problema bien fuerte. Es otra pandemia. Exacto, sí, no es de... además todo este rechazo social que produce también por el hecho de, porque por ejemplo la discapacidad es más maternalista, paternalista, lo que muchas veces nos suscita, ¿no? Pero sin embargo la drogodependencia es rechazo realmente social, es decir, es pensar que son maleantes, es pensar que son malas personas, es decir, tiene connotaciones muy negativas y luchar contra estos estigmas, wow. Sí, sí está fuerte. De hecho, sí, como que se ha impulsado mucho que se vea como una enfermedad también, porque se ha criminalizado mucho al drogodependiente, ¿no? Tú ves a alguien en la calle con el influjo de una adicción de una droga y es como una persona que está así porque quiere, ¿no? Exacto. Hay un desprecio, incluso y le llamas a la patrulla en vez de hablarle quizás a un doctor, pues, ¿no? Porque exacto, lo ves como alguien que está así por gusto. Y es una enfermedad, regularmente es una enfermedad, digo, puede llegar a ser un abuso de una sustancia, pero en muchos casos ya se convierte en una adicción. Es complejo. Y tú encuentras artistas que quieran trabajar en esto? Fíjate que sí, pero que en los que yo creo que quieren, y en algunos que conozco que han trabajado con estas comunidades. Pero estoy planeando hacer como una convocatoria, como preguntar abiertamente en las redes sociales. Ya ves que ahorita nos han facilitado muchas conexiones y necesito preguntarles directamente. Y a mí me gustaría mucho entrar en una dinámica de capacitación, si quieres, con esta red que armé de entrevistas, como tipo, ok, yo levanto la mano, a mí me gustaría, ok, se junta un grupo y vamos a, hagamos como una especie de sesiones de entender bien si saber cómo perciben ellos la problemática y cómo saber qué tanto conocen, pues, para entonces ya poder trabajar en proyectos. Porque también a veces muchos pueden estar como con un estigma, con un prejuicio o con una teoría que no es realmente la correcta, ¿no? Entonces ahí por eso es como tender muchos puentes, ¿no? Tender puentes entre la comunidad, incluso psiquiátrica, psicológica, con los artistas y luego con las instituciones. Son muchas redes. Sí, y allí hay asociaciones profesionales. Nosotras hacíamos esto mucho, es que nosotros hay veces que trabajamos con personas que nos gustan, es decir, personas que me gusta su trabajo y te contacto directamente porque me gusta tu trabajo, no sé. Y luego, si no, también hacemos muchas convocatorias públicas. Quizás más que en redes, nosotros los hacemos a través de asociaciones profesionales de teatro. Es decir, la Asociación de Directores de Teatro de Barcelona, Asociación de Titeyay, no sé cómo se dice. Sabes que acá hay pocas. Hay pocas. Sí hay el Mentidero es una asociación civil, pero hay pocos grupos organizados. Fíjate que ese es otro gran tema. Es que si te organizas, si te asocias, le da otra fortaleza, ¿verdad? Bueno, sí, es más encontrable. Eso es lo que te decía, ¿no? De que a veces es como imposible encontrar. Es decir, nosotros usamos mucho mirar a otros países, ¿no? Para ver qué se está trabajando allí. Es decir, nosotros Sudamérica no la hemos mirado entera, bueno, o continente, ¿no? Sudamérica, toda Europa también. O sea, es como... Pero es muy, a veces muy complicado realmente llegar a las personas que quieres llegar. A mí yo creo que el trabajo en el instituto de donde estoy, en el Instituto Sonora de Cultura, me ha permitido como tener como esa comunicación. Conozco a mucha gente de la comunidad artística,
pero no todos, bueno, una gran mayoría no están asociados, están ya, de manera independiente, ¿no? Sí hay grupos, ¿no? Andamios Teatro, sí hay grupos conocidos, pero son muy pocos. Ya. Bueno, pues a mí me parece muy interesante lo de la convocatoria. Porque es una forma de visibilizar lo que estás haciendo, es una forma de hacer que haya gente que diga, ay, a mí me parece interesante, comulgo con esta idea, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy... Y es una forma de también tener un acercamiento voluntario. Sí. Entonces, de que ya haya un interés, estén más acertados, menos acertados, pero que ya haya este interés o esta predisposición, ¿no?, del propio artista a querer trabajar con esta comunidad. Para mí esto... Sí, ahorita mi plan es como abrir agentes de cambio como podcast en la página, en YouTube, y digamos que esta primera etapa fue como de charla, esto que comentabas, ¿no? Más que entrevistas, como de conversaciones, ¿no? Que es mi leyenda, ¿no? Conversaciones que invitan a la acción. Entonces, eso han sido conversaciones que en este momento ya nos están invitando a una acción en concreto, y entonces ya vamos por una segunda etapa y que espero que por esa vía hacer la convocatoria. Y pues mucho por hacer. Sí, muchísimo. Estás en el minuto cero. Y de hecho, te queda. Sí. Bueno, pero es súper bonito porque cuando empiezas a hacer cosas así y las empiezas a hacer un poco bien, es lo que tú dices, ¿no? Que ves como poco a poco va creciendo, sí. muchas veces cobras en lo que te he dicho, ¿no? Para mí es importante también muchas veces con el entorno que me rodeo es también compartir mis miedos y mis inseguridades, ¿no? Es decir, lo que me hace débil también me gusta poder compartirlo y que me digan tú cómo afrontas, ¿no? Es decir, cómo afrontas esto. Entonces, bueno, empezar por ahí es, para mí es la base, ¿no? Es decir, empezar por algo muy pequeñito en donde estás haciendo toda una declaración de intenciones y un trabajo de divulgación muy grande y a partir de ahí ir construyendo. Y por eso digo que desde lo que nos has presentado a lo que realmente será, habrá todo un crecimiento del proyecto tuyo, de todo, ¿no? Que realmente acabará de decir, se formaliza así. Y en esto es en lo que no hay que tener prisa realmente. Sí, esto es en lo que hay que entender. Para mí es vital esto, es entender muy bien las posiciones, entender muy bien quién es quién, ¿no? Es entender lo que estás haciendo. A veces te desentiendes porque te abrumas, pero de repente te tienes que volver a entender y volver a tirar para adelante. Pero sí, para mí esto es como lo vital. Y, a ver. Bueno, mira, es que me había apuntado al principio, ¿no? Como diferentes cositas que me gustaría preguntaros, pero es que era esto, ¿no? Era... La implicación, las mediciones también me interesaban, saber si realmente tenías acceso a datos, pero has dicho que ninguno, y yo lo tenía aquí apuntado. Para datos, en plan, y sobre todo porque esto era más enfocado quizás a proyectos ya que está más desarrollado, ¿no? En plan, ¿cuál ha sido? O sea, tú has tenido unas... O no, mira, con el podcast, ¿cuál ha sido el resultado del podcast? ¿Has tenido oyentes? ¿Has tenido cada vez más personas implicadas que las apetecía participar? Sí, de hecho sí. Fíjate que, bueno, ahorita tenemos una buena audiencia. No tengo aquí el dato exacto, pero en el monitoreo del Anchor, del Spotify y de la presencia del podcast, pues nos han, como también he entrevistado a gente de Chile, de Colombia y de México, se ha ido como creciendo. Y es bien curioso porque... Es como que lanzas el podcast y el video y empieza a haber interacción, ¿no? Seguramente los he hecho, la verdad, grabado. Estoy un poco temerosa del en vivo. No me he animado. Creo que lo voy a hacer eventualmente. Pero los he grabado y todavía hay, no sé, entrevistas que hice en octubre y que sigue viendo movimiento, ¿no? Porque aparte son conversaciones, digamos que de largo aliento. No son como entrevistas así de 1, 2, 3. Son pláticas. Entonces, a veces me voy hasta una hora. Un amigo me decía, hazlas en 5, 10 minutos, y yo, ay, no, esa no es una entrevista. Esto no se puede cortar. Tengo muchas preguntas. Entonces, claro, es que... ha funcionado. Yo creo que hemos ido subiendo en seguidores, más que seguidores, pues en interacciones. Porque tú empiezas de no tener nada a
hacer, bueno, a plantear todo este proyecto e inicias un podcast. Pero previamente a Sí. esto, tú no tenías redes con, o Como sí, agentes, no. Como como agentes de agentes. cambio, no. Exacto. De hecho, ya traía mucho la inquietud de, pues es que también como mi acercamiento con el tema ha ido como evolucionando, ¿no? He ido así como aprendiendo. Y pues en la búsqueda de información, pues entre, me di cuenta que había recorrido y que tengo como mucha experiencia de vida en esto. Y aparte fui conociendo a muchos psicólogos, psiquiatras, personas en adicciones, compañías mías que trabajan en el arte y la cultura, que trabajan con esos públicos. Dije, bueno, es que aquí hay mucha gente involucrada, hay mucha gente que está haciendo y que aparte que necesita conversar, pues y hay muchas dudas también. Entonces se fue dando esta, o sea, digamos que estas personas yo las conozco desde hace 10 años, no sea muchos, pues no mínimo. Entonces se fue dando y todavía hay un montón de gente que quiero seguir entrevistando, pues, porque también lo que me he dado cuenta es que cuando conversas y aparte que conversas y lo compartes, como que se te activa, ¿no? Un chip de recordar, de darte cuenta de cosas, de entender otra opinión, de también replantearte tus ideas. Entonces, a mí se hace bien sano la conversación, bien necesaria. Incluso a veces, mis hijos a veces me dicen, ay, estás escuchando otra vez el podcast, pero es que me gusta volver a escuchar porque es como, necesito estar escuchando constantemente, ¿no? Porque también siento que a veces me replantea dudas y preguntas. Casi siempre hay más preguntas. Exacto. Esta es una frase que también nos gusta a nosotras mucha, ¿no? No cambiar la respuesta, sino la pregunta. Y creo que a veces Sí. nos empeñamos en cambiar las respuestas, ¿no? Y no cambiamos realmente la pregunta. Y la pregunta solo se cambia si realmente tienes esta escucha activa de la otra parte, donde tú te Sí. replanteas la pregunta que tienes ahí automatizada, ¿no? Entonces, Sí. para mí, y por eso te digo que me gusta, o sea, me ha gustado mucho realmente el proyecto que presentas. Y mira que yo no tengo nada, absolutamente nada que ver con el colectivo, ni lo conozco realmente. Para mí sería como de estos colectivos que nunca he tenido la oportunidad de relacionarme con ellos, pues porque en mi entorno no ha pasado, ¿no? Y ni siquiera me la había, por ejemplo, ni siquiera me había planteado como una problemática, ¿no? Es decir, a mí lo que tú me has hecho ver es una problemática que existe. Y que yo, por ejemplo, no me la había planteado en ninguno de los casos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un proyecto muy inteligentemente pensado también y que tiene realmente todo un valor social muy grande. Y no solo para ti ni para ellos, sino para todo el Sí. entorno y colaboradores y agentes que participen en él. Y claro, cuando un proyecto genera tanto valor alrededor, para mí es un proyecto que está muy acertado. O que al menos va a dejar una semilla a la gente que un día pasó por el proyecto y que a esa persona le va a pasar como a ti, que en algún punto dirá, ay, tengo que volver a escucharme para volver a replantearme lo que yo pensaba, ¿no? Sí. Yo espero que en unos años te pueda mandar un mensaje y Sí. decirte, mira lo que estamos Hombre, claro, yo haciendo. ahora te voy a seguir, que ahora ya te he buscado antes en YouTube antes y te seguiré. Iré viendo Gracias, gracias. lo que vas subiendo. Sí, claro, por supuesto. Que Qué vaya bien. mejorando. Gracias. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Si hay fuerza detrás y si hay. Ya está. Bueno, pues. Buenas tardes. No nos despedimos todavía. No, no, todavía no. Yo estaba escuchando aquí atrás, una delicia. Felicidades por tu proyecto, Alejandra. Muchísimas gracias, Ana Candela, por también. Por No la me he querido charreta. sumar, pero he estado escuchándola toda, os quería dejar tranquilas. Me parece que ha sido un entorno muy interesante porque, aunque está planteado, ¿no? Desde las discapacidades, también lo habíamos nombrado así, ¿no? Diversidades Funcional. funcionales, ¿no? Como que todas estas discapacidades o estas posibles, ¿no? O a lo mejor lo digo desde la ignorancia, desde el Sí. tema, ¿no? Yo también he Llevamos trabajado. así toda la conversación, que quede grabado. También he trabajado mucho activando proyectos culturales con comunidades en riesgo de exclusión, sea por cualquier tipo de discapacidad o no, o problemática o realidad social, ¿no? Yo creo que siempre se trabaja desde cuando trabajas con colectivos afectados por una realidad social, ¿no? Realmente
hay ciertos procesos que son los mismos, ¿no? Bueno, yo realmente veo mucho paralelismo en los dos proyectos, a la forma de plantearse. Creo que tienen una forma de planteamiento muy similar, y es es crear esta nube, ¿no? Este ecosistema de personas que produzcan bueno, un proyecto, ¿no? Un cambio. No, entonces, y eso que has dicho tú, de, ¿no?, que son proyectos que aportan muchísimo valor, ¿no? Que más allá de todo lo que ya has hecho, Alejandra, ya deja un pozo de conocimiento, de experiencias, de voces que servirán a un montón de gente. Y bueno, yo creo que lo fascinante de trabajar en esto es que no se acaba nunca, ¿no? Y que te vas dando cuenta que la gente te pide más y te pide más. Y encima es muy gratificante darte cuenta de que tu proyecto es necesario, ¿no? Y que en este mundo de repente puedes aportar algo. Y eso como gestor cultural es gratificante, ¿no? Porque cuando trabajamos en arte y cultura a veces es como demasiado todo, demasiado como elitista, ¿no? Y cuando te lo llevas a esos lugares dices, no, no, esto sirve, esto, ¿no? Esto que yo siento, ¿no? Me siento. Pero el sentido que tenía el arte y la cultura. Vuelves a... Y sobre todo con esa experiencia, ¿no? Como dices, de también de que uno siente la emoción cuando ves danza, cuando ves teatro, cuando escuchas. Me tocó alguna vez ir a uno de los centros que he visitado y literal estaban sentados en el patio, sin techo, el patecito, silencio, tomándose un café, que está muy bien, puedes tomarte un café agradablemente en un lugar, pero todos los días son iguales, ¿no? Nada. Yo me imaginaba, bueno, que hubiera una bocina y música. Que hubiera música, ¿no? No todo el día, ¿verdad? No toda la tarde, pero entonces siento yo que hay como esto planteándolo desde lo que yo creo, ¿verdad? Es lo que platicábamos también, igual hay que preguntar qué les gusta y qué quieren, pero esas primeras experiencias de ver que hay tantas posibilidades y oportunidades que pudieran generarse en estos espacios, y yo tengo mucha fe en que sí pueda ser su granito de arena, pero sí totalmente desde la horizontalidad, ¿no? O sea, preguntando, compartiendo, acompañando. Cecilia, a mí me encantaría escuchar tu voz y tus opiniones, a que también has estado desde Tijuana Arte, y cómo lo ves. Híjola, estoy encantada con el proyecto de Ana. Estoy muy encantada. Estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Con relación a hacer, sí, no, definitivo, quiero estar allá, quiero aprender, porque me es muy importante adaptar varios de las herramientas que platicaste de la inclusividad para el festival acá en Tijuana. Por otro lado, Alejandra, me dejas mucho también con tu poder, tu grandeza, el desear aprender. Oye, lánzate al video, ¿eh? Lánzate al video, porque te estoy escuchando y eres muy, muy fluida. Yo les puedo platicar con relación al festival, pues es un festival multidisciplinario. La realidad es que no lo hacemos en un lugar cerrado, es un lugar abierto, es una explanada. Y yo recuerdo desde las primeras ediciones como la explanada donde hacemos el festival, ni siquiera tenía las rampas para las sillas de ruedas. Y cómo abordamos un patrocinador para que nos apoyara. Entonces, imagínanos, enviamos a hacer rampas movibles de aluminio para poderlas, porque el centro cultural donde lo rentábamos no nos permitía golpear el concreto para hacerlas permanentes. Entonces, lo que hicimos fue con aluminio, con un patrocinador que ellos nos dieron todo el material y nos apoyaron, hicimos distintas rampas para que pudiesen pasar las sillas de ruedas. Me hiciste recordar, Ana, cómo cada año frente al escenario principal, porque tenemos distintos escenarios, me hiciste recordar cómo cada año delimitamos, ¿no?, la zona en la que las sillas de ruedas puedan tener acceso. Me hiciste recordar obras de teatro, compañías de teatro que
fueron, bueno, tenemos 16 ediciones, entonces estuve recordando obras de teatro que fueron para invidentes, o sea, también unas cajas mágicas que vinieron con el estado de Durango, preciosas. Recuérdame, Alejandra, que te comparta lo de las cajas mágicas que vinieron de Durango, porque son para los discapacitados audibles, son para las personas sin poder de audición. Entonces, ellos entraban a esas cajas mágicas a partir de su vista y era una experiencia, ¿qué te puedo decir? Maravillosa, ¿no? Pero aún siendo lo más inclusivos que hemos tenido la oportunidad, los últimos años nos han abordado mucho, en las artes visuales nos han abordado mucho los colectivos de chicos Asperger aquí en Tijuana. Entonces, recuerdo perfecto, yo creo que sería hace 5 años tal vez, 4 años tal vez, la primera petición que nos hicieron. Y recuerdo la forma en la que nos abordaron con un correo electrónico un poquito temerosos de, ¿podrían recibirnos en su exacto festival? Exacto. Y yo, bueno, claro, me vuelo los sesos, me vuelvo loca de tener un espacio que tengo obra de arte realizada por chicos de un taller que todos son niños Asperger. ¿Y qué crees? Yo les apoyamos como equipo para que vendieran toda su obra durante el festival. Entonces eso resignificaba de una manera hermosa la forma en la que ellos todo el año pasaban que sus papis los llevaban a su taller, ¿no? Y, ajá, de pintura. Entonces vendieron todo en el festival porque les hicimos mucha difusión y ese taller continúa todavía en cada una de nuestras ediciones. Por supuesto, nuestras stands, los booths, tienen un costo muy significativo, la verdad, tienen una recuperación muy, muy pequeña, pero a ellos los hemos becado siempre y yo recuerdo al llanto de alguno de ellos que decían, es que vendí mi obra de arte y ya cada año llegan más profesionales y tú los ves platicando con la gente y ahí ellos se sienten como el artista que está a cualquier lado de ellos. Ellos se sienten tan valiosos como el artista de ya muy avanzada carrera que está al lado de ellos. Y quiero que sepas que los artistas que están a su alrededor, la verdad es que son bienvenidos, los acogen de una manera bien bonita. La verdad es que esta charla que estuve escuchando las ambas, me hace recordar todos esos detalles y digo, hemos hecho mucho, pero no estamos a tu altura, Ana, la realidad. Para mí, cualquier agente que abra las puertas de espacios para que sean reocupados por personas a las que no habíamos invitado, cada uno puede hacer dentro de sus propias posibilidades, es decir, nosotras lo hacemos muy 360 grados. Bueno, el problema es que tienen que existir estos espacios, mejor, peor, cada persona lo hace de su forma, no hay una forma buena. Lo importante es que nos convirtamos en esas personas que abren las puertas, porque para mí, yo soy la que abre las puertas de los teatros y entra pues, toda la diversidad, ¿no? Es decir, yo abro puertas y entran todos para adentro, ¿no? Yo soy así esa. Es. Yo así simplemente es. Estoy empujando a que esto pueda ocurrir para que ellos puedan volver a reocupar el espacio que también les pertenece. Y es lo que pasa, que cuando abren las puertas y entran, resulta que no se quieren volver a ir. Y esto es lo que muchas veces, ¿no? Todas los que piensan en el dinero, esto nunca lo ven. Ellos no ven que es una generación de públicos constante cuando abres puertas a gente que no entraba antes. Exacto. Sí, a mí lo que me gusta, lo que me enamoró mucho de tu proyecto, Ana, de WEAC, que disteis este pasito un poquito más, ¿no? Que es ya desde
no es abrir las puertas, ¿no? No es llamar a ciertos colectivos, es pensar con ellos, ¿no? Es o pensar proyecto cultural desde los 360 grados, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer para que lo escuchen, para los que no ven, para los que no hablan, para los que no están? Y a nosotras ¿Cómo lo pensamos con ellos desde... O directamente es que ya entendemos... Es como cuando hay un sitio para hacer pipí en un baño que está adaptado para discapacitados. Entonces, yo estudié diseño industrial y mi profesor me decía, tenemos que diseñar un aparato especial para personas con discapacidad para que puedan hacer pipí, ¿no? Con una barandilla, con un no sé qué. O tenemos que diseñar un aparato en donde todo el mundo pueda hacer pipí. El alto, o cuando ves esos baños puestos para los niños que son más chiquititos o para los grandes. ¿Y si diseñásemos un aparato que una persona pequeña y una persona mayor y una persona con todas las características pudiese? O sea, igual en el diseño está la manera, ¿no? Desde el momento diseño universal, que empezamos a pensar, está, ¿no? O también, ¿no? También otro profesor me decía, la basura que generamos en este planeta. El 70% de la basura en este planeta se genera en el momento que pensar el objeto. O sea, cuando alguien diseña una botella de plástico, cuando alguien piensa una botella, entonces el profesor decía, es que el que me presente una botella de plástico le suspendo, porque a estas alturas no podemos estar diseñando para que se produzcan basura, que va a ser basura, y vosotros sois diseñadores. Entonces vosotros pensad desde ahí los proyectos, ¿no? Yo creo que es aplicable al... ¿no? Cómo pensamos y diseñamos y planificamos los proyectos culturales, ¿no? Yo creo que desde ahí WEACT ha hecho ese pasito previo, ¿no? Es entender que no hay clases sociales en este sentido, ¿no? Es decir, no una persona con discapacidad no es menos válido que otra persona, entonces es lo que crear es espacios. Claro, por eso nosotros llamamos también el teatro accesible, porque cuando dices inclusivo, responsabilizas a las personas de incluir. Cuando eres accesible, eres una persona productora como yo, porque yo no dejo de ser eminentemente producción y comunicación, donde estoy poniendo herramientas para que cualquier persona, si quiere acceder, pueda hacerlo. Necesitando lo que necesite. Si necesita audiodescripción, en el teatro hay audiodescripción. Si necesita subtítulos... Y luego es esto, ¿no? Entender que las medidas de accesibilidad no solo son para personas con discapacidad. Cuando tú pones una rampa, ¿por dónde pasa la gente? ¿Por la rampa o por las escaleras? Por la rampa. Cuando pones subtítulos, ¿quién utiliza los subtítulos? ¿Los sordos o las abuelas? Yo que a veces me pierdo. ¿Quién utilizamos los subtítulos? Es decir, es entender esto. Es entender que el mundo se diseñó para unas capacidades ideales que tenían que ser funcionales dentro del sistema productivo en el que vivimos, y que en ese diseño nos hizo un diseño universal, pensando en que hay personas que se mueven diferente, que hablan con otra lengua y que actúan diferente. Entonces, ahí es donde viene, en el caso de la discapacidad, esta brecha. Pero que fue muy importante para Symbiotic, si metemos lengua de signos en los espectáculos, la asesora de lengua de signos es una sorda. Eso que produce que cuando haces el espectáculo, los amigos sordos digan, hey, que Berta ha estado trabajando en este espectáculo, porque tal, 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 y vienen todas. Excelente, excelente medida. Si nosotras hacemos con 3D, nosotras hacemos visitas previas antes de entrar al espectáculo, ¿no? Y ahora este año hemos desarrollado maquetas 3D del espectáculo para que los ciegos puedan tocar el espacio y ubicarse. ¿Quién es la asesora de este espectáculo? Es una chica ciega que nos está ayudando a entender qué materiales tenemos que utilizar para marcar qué texturas. Porque yo como vidente lo toco y yo ya sé lo que estoy tocando. Para mí no va a significar, pero si me lo dice una... ¿Qué pasa? Que cuando tú implicas a nivel de... Y están todas contratadas. O sea, es decir, no es colaboración. En nuestro caso es... Hacemos un trabajo de contratación de personas con discapacidad porque lo creemos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta vinculación, esta implicación del colectivo, ¿qué pasa cuando en Tijuarte les dejan un stand para montar cuadros? Pues que todos los años van con cuadros, se pasan todo el año pintando cuadros para llegar al festival y venderlos, porque sí.
Es que la cultura nos atraviesa a todas, absolutamente a todas. Y en el momento nos dan la oportunidad de expresarnos, nos expresamos. Porque es también muy ser humano natural. Entonces, bueno, para mí esto es muy vital. El la accesibilidad. Que somos muchas. Así es. Y que todos somos uno y tenemos... los mismos derechos de disfrutar la experiencia. Ahorita que comentas esto, ahorita que recordé lo de el colectivo de chicos Asperger, empezó siendo un stand y ahorita ya tienen 3 stands, porque el primer año fueron la primera edición, ahora sí que fueron los, pues ya sabes, ¿no? Los que se atrevieron, ¿no? Y apoyados por sus padres para hacer la museografía de su stand, adaptarlo, les llevaron sillas, mesas, para que estuvieran ahí pintando. No, ahorita, te lo juro, tienes que venir a Tijuana. O sea, tienen toda una producción, me fueron pidiendo cada año un espacio más, y yo, adelante, va, porque yo me daba cuenta que eran niños que les veía sus caras y veía, güey, perdón, dije, esto realmente es impacto social, estamos realmente abriendo y haciendo que provocando que nuestro público los vea vendiendo su obra como cualquier otra persona, como cualquier otro artista y explicándoselo, y de verdad, tú te tienes una gran producción ya, o sea, ya han avanzado, los padres se unieron de estos chicos, entonces llevan mejor mobiliario, ya el entusiasmo de ellos, ¿qué te puedo decir? O sea, no, fue un cambio de vida para estos chicos, de verdad, creo que nunca me había sentido tan orgullosa de contar algo así como en este momento, porque no había estado yo en ningún foro de este tipo, y así como esa experiencia, pues te soy honesta, a los 16, tenemos 16 ediciones ya concretadas del festival, se han dado muchas otras anécdotas parecidas, pero siempre la de ellos, a mí me llena el corazón, porque aparte el festival dura 3 días consecutivos, y por día son 14 horas, y los niños no se mueven de su espacio, están desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente a veces, y la gente no deja de visitarlos y no deja de platicar con ellos y les hacen reportajes, y no, de verdad es una fanfaria muy, muy bella, pero sí quiero, Ana, yo necesito capacitarme un poquito más en este tema, porque siendo tan vasto el festival en el que estoy acá en Tijuana, creo que sí podría apoyar a otras comunidades también. Además, es que es muy fácil, simplemente son plannings de producción, ¿eh? Es decir, es simplemente entender qué tienes que poner, para quién y qué. Y todo esto es pura producción y gestión previa. Una vez allí, todo transcurre y la gente trabaja y ya saben que llegarán tal, ya saben que llegarán tal, pero es cuestión muy de, es muy de producción pura y dura, ¿eh? Es decir, no, y comunicación. Sí, a veces son gestos tan pequeños que el otro día mira, te voy a pasar una guía de eventos accesibles que se hizo en Bilbao para pensar, ¿no? Medidas para pensar los eventos culturales en modo de accesibilidad, y en Bilbao, Capital Europea de la Cultura, sacaron toda una guía que liberaron y está por ahí, guía para eventos que yo me la leí, y eran, a veces son gestos tan básicos como en el programa, qué buses están adaptados, qué busetas llegan a la plaza donde es el festival, que están adaptadas para personas con discapacidad, y ponerlo en el programa. Exacto. O sea, como visibilizar. Exacto. Que hay ciertos autobuses que los puedes agarrar a tales horas, ¿no? Y ponerlo, pero el hecho de poner que ya eso es un signo de que estás escuchando y que estás esperando. Exacto. Un concierto es accesible para un ciego ya, no hace falta nada más. Simplemente es un pequeño gesto de comunicarlo, ¿no? Y de entender que llegará a público ciego y cuáles son, ¿no? Es decir, cuáles son, si tienen que tener X señal o...
Es que hay tantas fórmulas de hacerlo, es decir, no hay una correcta. A nivel comunicación se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Pero es decir, hay un monólogo, tú le pones un intérprete al lado y ya es accesible. No hace falta el programa para hacer nada. Es decir, es como que hay cosas muy sencillas y muchas veces la accesibilidad es actitud. La accesibilidad es tu actitud. Tu actitud es accesible y no hace falta que sea todo accesible. Es decir, con indicar que es accesible, qué actividades son accesibles o qué medidas de accesibilidad tienen cada actividad. No tienen por qué tenerlas todas, pero con indicarlo y comunicarlo ya está siendo accesible. El problema es que muchas veces no lo comunicamos, no nos viene gente con Asperger y decimos, ay, no, es que yo no estoy preparada y no les abrimos la puerta, ¿no? Es decir, es muy, yo para mí es cuestión de mentalizarnos de que son cuestiones de producción pura y dura. Y luego contar con gente con sensibilidad y contar con gente que sepa, ¿no? Pues para hacer ya pues, asistencia de públicos y cosas así. Claro, sí, yo sí se comunica, ¿eh? De hecho, el primer año fue así como, bueno, a ver cómo nos va. No conocíamos nosotros mucho de la condición Asperger, entonces sí comunicamos que iba a estar ese colectivo, que nos sentíamos muy felices de tener ese acceso para ellos. Pero te digo, ya conforme fueron pasando los años, ya ha sido un pues para ellos es un espacio de libertad, ¿eh? Ha ido creciendo ese espacio y ha sido súper bonito. No se diga en los conciertos, cuidando los templetes para las sillas de ruedas, cuidando los pasillos para que no tengan ningún problema, diciéndoles en nuestra comunicación que cualquier requerimiento que aborden al seguridad, ¿no? A la persona que trae el radio y la seguridad que sin ningún problema y creo que en esa parte de la comunicación igual creo que ha sido un acierto, pero sí te puedo decir que hemos ido aprendiendo poco a poco, se ha ido dando de manera muy orgánica y yo creo, fíjate que Norma, Alejandra y Ana, yo siento que las actividades culturales, los museos culturales, los festivales culturales son espacios donde todos ellos se sienten bien libres, ¿eh? Yo creo que son los espacios donde son mejor bienvenidos. No sé si es mi interpretación o mi percepción, pero de verdad, los veo muy contentos ahí. Es la oportunidad que tienen de convivir. Es que es una experiencia, es generar las personas, al fin y al cabo, recordamos experiencias y generar este tipo de experiencias que tienen un impacto muy positivo, pero bidireccional, ¿eh? Tanto las personas que no están acostumbradas a estar al lado viendo un espectáculo con una persona con Asperger, como para la persona con Asperger que está viendo de repente un espectáculo como si fuera una persona más y que se tiene que sorprender, ¿no? Es decir, yo creo que es lo vital es generar experiencia. Ya me gustó una frase que me dijeron una vez, me dijeron, es que a veces parece que la gente que creemos festivales nos empeñemos, o teatro, ¿no? Nos empeñemos en hacer cosas para el público que no va a venir. Tenemos como ese ideal de nuestro público y nuestro público pues a veces, bueno, así vamos con la cultura, ¿no? ¿Cuántas salas de teatro a veces están vacías? Bueno, es que quizás hay que replantearse quiénes son nuestros públicos, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? De la cultura está tan elitista, claro, es que nuestro público no es elitista y quien llena los teatros normalmente no es la élite, son muy pocos la élite. La mayoría son pues, el resto de la gente, y el resto de la gente pues, no nos hacen. O sea, yo a veces no voy al teatro porque no porque no me gusta, no me siento tampoco representada. Pues imagínate una persona que tiene como muchas más barreras que yo, que realmente no tengo ninguna, ¿no? Entonces, bueno, es como todo para replantearse. Pero bueno, para mí lo más vital es la actitud. O sea, la actitud que tengas es lo que te hace ser accesible o no. Y es lo que te hace querer plantearte algo o no. Claro, no, y como productor, hacerles sentir bienvenidos, que el equipo les haga sentir bienvenidos, decirles aquí estamos, lo que se les ofrezca,
Eso yo creo que sí, o sea, es la actitud lo puede todo, sí, la disposición, el todo está, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Hay más matices, ¿no? Es decir, luego ya se puede perfeccionar y ya empezar, pues, ¿no? A idear en cosas raras, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, las audiodescripciones de las imágenes de internet ponemos chistes. No sé, es decir, porque la internet y las redes sociales, cuando tú haces una publicación, tú puedes poner el alt text, ¿no? Que es lo que los lectores de personas ciegas les leen a los, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos una publicación en internet que no le ponemos un alt text. En Symbiotic siempre le ponemos alt text. Normalmente suele ser una descripción objetiva de la imagen para que ellos entiendan una persona ciega que está viendo, porque los ciegos son muy usuarios de redes sociales porque tienen todas las tecnologías del mundo. Y ahora nos ha dado por hacerles descripciones creativas, a veces le metemos algún chiste en la descripción, en plan, porque como ellos lo leen, pero hay otros que no, ¿no? Y jugamos, y a veces incluso en nuestra propia obra de teatro ya jugamos con esto, ¿eh? Es decir, hay un discurso que hace la persona sorda, que la que le está interpretando no está diciendo lo que realmente está diciendo el sordo, pero esto es un juego que hay en el, ¿no? Entonces, a unos les estamos dando una información, a otros otras, y el juego es que si hablamos entre todos, no lo podemos compartir, ¿no? Es decir, si rompemos esta barrera, se comparte. Y todo lo que hay por descubrir también, ¿no? Claro, y por inventar. Cuando trabajas con estas comunidades, que de repente, claro, dices, los ciegos, no, es que tienen unas maquinitas para poder leer, para escuchar, para ver, que de repente podrían ser aplicables a otros entornos y los hacen mucho, ¿no? Lo que hacíamos visitas guiadas a otra galería y con colegios, y lo primero que fue, el primer día fue un colegio el Colegio de Chicos con Discapacidad de Medellín, me nos vino, nosotros queremos participar, y nosotros éramos, bueno, pero es que, pero como que si son ciegos, ¿cómo van a ver la exposición? ¿No? Bueno, ya ponemos a alguien que los explica y bienvenidos. Pero luego, ¿y la película cómo hacemos? Porque después de que pase la exposición hay una película. Pues no, los ciegos van al cine. Y es como que, ¿cómo que van al cine? Sí, bueno, se escuchan perfecto, y si hay una escena que está en un plano fijo 15 minutos... Pues, y de repente, al cuarto día ya nos dicen, oye, y en estas actividades que hacéis en la galería, ¿podríamos venir con los chicos mudos a cantar? ¿Y cómo? Y sí, es que tenemos un coro de manos blancas. Qué bonito. No sabes lo que es. Los niños con guantes blancos y... ponen la música, tú escuchas la canción y los niños la van cantando con el director de orquesta que les dice lo que está sonando y ellos la van cantando, porque además las vibraciones las escuchan y los ritmos los escuchan y el pum, 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 entonces van al ritmo y van haciendo con las manos un baile y te quedas muerto, dices, esto lo programo. Porque es como lo más innovador que hay en artes escénicas, ¿no? El curso es que de coro de los niños mudos. Sí, es brutal. Mira, todo lo que hay que aprender, ¿no? Para el festival de música también esto es chulo. Nosotros el primer año, que fue este año en que nos inventamos un teatro, había una actuación que había un hang que modificamos el audio para que tuviese muchos graves y hacía que todo vibrara, y repartimos globos. Medida accesible. Globos. Y claro, los globos vibraban, todos los globos, conforme iban tocando el hang. La gran medida de accesibilidad fueron los globos. A todo el mundo le da igual el intérprete, el subtítulo, no sé qué, no sé cuánto. Todo el mundo estaba jugando con los globos, todo el mundo quería globos, ¿sabes? Los globos volaban para todos los... Y claro, decías, jolines, globos de los que he comprado aquí en una tienda aquí al lado por 50 céntimos. O sea, tontería, ¿no? Y ya les estás como haciendo vivir una experiencia diferente. Pero a los sordos, a los ciegos y a los que no son ni sordos ni ciegos. Bueno, ahora sí que este entorno se está acabando. Sí, Ana. Ah, ¿yo? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante el proyecto, Alejandra, y además, como te digo, creo que nosotros empezamos con una investigación muy parecida a la tuya. Yo solo así les recomendaría sobre todo mucha implicación de los agentes que ya tienes identificados y del propio colectivo
y de las familias, que esto es el acompañamiento familiar, es total. Y bueno, yo sobre todo así como la frase que destacaría mucho, ¿no? Que es la que has dicho tú antes, ¿no? El generar puentes. Para mí esto es una cosa muy vital de nuestros tipos de proyectos, puentes y espacios de convivencia. Sería como para mí los grandes así temas, ¿no? De que habría abarcado el espacio de convivencia para romper barreras y hacer que nos conozcamos, y puentes que nos unan, ¿no? Y que nos permitan crear como una simbiosis y un ecosistema que haga que el proyecto pueda seguir adelante. Muchas gracias. Esto sería como un proyecto que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Sé que de repente a lo mejor como que te desconcertó un poquito el tema, no tan ligado, pues de hecho no ligado, digamos, al festival, pero sin duda las experiencias creo que son similares, ¿no? Las inquietudes. Y me encanta esta conversación también con ustedes, con Cecilia, con Norma, con ustedes. Muchas gracias. Porque en eso, ¿no? Radica también la convivencia, en conversar, en discutir, en aprender, en conocer otras experiencias. Les agradezco muchísimo. Y pues yo espero que Gentes de Cambio tenga mucho más que compartirles más adelante. Desde luego. Muchas gracias, sea Bajo Radar también por Bajo hacer Radar, gracias. Estos espacios de conexiones, porque lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Es importante conocernos, que a veces levantamos la cabeza cuando estamos trabajando y no vemos a nadie alrededor y tenemos dudas y no sabemos a quién llamar a preguntarle y, ¿no? Y se nos crea mucho, mucho miedo, desconcierto, a veces pequeñita, de repente resurges, ¿no? Y como que es muy importante este tipo de espacios para poder crear estos nexos y estas conexiones y compartir experiencias. Porque para mí ha sido totalmente un aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Si quieren más el sábado por las 10:30 de Sonora, a Hermosillo, Sonora, y 6:30 de la tarde, haremos esa relatoría final de que han sido todos estos espacios y estas conversaciones y qué aprendizajes nos dejan. Y seguimos. En Bajo el Radar. Fabuloso. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Thank you.